Hola, muy pero muy buenos días. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este programa La Mañana, la mejor manera de iniciar, obviamente, una semana. Y después de todo este fin de semana, que realmente, pues obviamente, tenemos que decir que todo esto, el día de ayer, las votaciones, fue un día muy bonito porque fue calmado, no pasó nada así. Es lo más bueno, que nosotros estamos en paz. Y realmente, yo no sé, Estefanía, le doy la bienvenida nuevamente de una vez ya. Estefanía, muy buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Juan, y muy buenos días para todos los televidentes que están allá en casa. Les mando un saludo muy grande y qué bueno que nos estén acompañando un día más. Lo decía Estefanía, es porque ayer vimos calma en todo lo que son las votaciones, y eso es muy bueno, eso resalta muchísimo nuestra gran labor, el compromiso que tenemos nosotros, obviamente, con nuestra sociedad, con todo un país. Y es verdad que fue algo muy, muy productivo, digámoslo así, porque toda la gente hizo muy buenos comentarios acerca de que fue un día muy calmado. De verdad que eso fue algo muy bonito que se pudo vivir en el día de ayer. Lo decían que a nivel de país fue uno de los días que realmente se ha visto mucha calma. No solo calma, sino que también mucha gente salió a votar. Fueron unos índices muy altos de votación, entonces estamos viendo que la gente ya está rompiendo sus estigmas y está diciendo, bueno, creemos en la política y vamos a salir a votar. Bueno, y aquí estamos nosotros felices también con ustedes en esta parte que nos encanta transmitirles a todos ustedes, la energía, la buena vibra. Definitivamente eso es lo que nosotros queremos acá en el programa La Mañana, transmitir eso, ese positivismo que siempre traemos, porque queremos amanecer con esa alegría que siempre nosotros decimos. Es que esta es la mejor manera de iniciar la mañana, y dándole gracias a Dios, obviamente, porque eso es lo primero, la gratitud que tenemos que darle a Dios. Oye, Estefanía, y hablando de todo esto, hoy tenemos algo muy importante, y es que la gente, cuando habla de yoga, la gente a veces dice, ah, es que el yoga solamente es estar sentado meditando, y eso no es así. El yoga también trae ejercicios para la salud, es una concentración muy bonita porque es mente, espíritu, es alma. ¿Usted ha hecho yoga? La verdad, no he hecho yoga, pero sí me ha llamado mucho la atención. Siempre he tenido como la curiosidad de mirar a ver, bueno, de qué se trata bien el yoga. Pues debería hacerlo, Estefanía, porque realmente eso es salud, es algo muy saludable. Además, como lo digo, la gente tiene un concepto muy diferente acerca del yoga y cree que el yoga es solamente estar meditando. No, es ejercicio, es ayuda a la salud, ayuda a la mente, ayuda a estar bien. Esa parte tan importante cuando nosotros decimos, es que quiero estar alegre, estar feliz, eso ayuda al yoga. Y para eso está hoy Rada con nosotros, que nos va a acompañar en el programa de la mañana, y ella nos va a comentar qué es el yoga. Además, va a hacer esos ejercicios para las personas que van a iniciar yoga, que ahí donde estás está incluida. Pero entonces, Estefanía, qué bueno que tengamos esa parte del yoga acá en el programa La Mañana, para que estén muy conectados. Tefa, hay un deportista de la región que nos acompañará hoy. ¿De quién se trata el deportista, Estefanía? El deportista es Alejandro Díaz. Él fue seleccionado entre todo el país como uno de los deportistas a nivel también regional para entrar a la selección nacional de porrismo. Ellos son una selección nacional que escogen chicos de todo el país para llevarlos a competir a nivel internacional. Qué bueno, así estará con nosotros entonces él acá, porque eso también es bonito resaltar ese orgullo que tenemos en nuestra región, de esas personas que están liderando todas cosas importantes como el deporte, Tefa. Bueno, también hay algo muy importante que les quiero decir a todos ustedes, es que hoy nos acompaña algo de salud. Empezamos con salud, obviamente, con Ra, que vamos a ver todo lo del yoga, pero eso hay que complementarlo también, Estefanía, con una muy buena alimentación, y por eso viene hoy la tienda Saludarte, que nos va a hablar acerca de esto. También ejercicios de cutara, que es importante porque los vamos a ver también, y podemos, obviamente, no podemos faltar algo, Estefanía, y es que los artistas nos acompañarán en el día de hoy. Daniel Hernández nos acompaña del género urbano, pero él viene con tres personas más porque ellos fueron seleccionadas aquí en la región, porque creo que se hizo una labor muy bonita con varios artistas y ellos fueron entre los que quedaron, y vienen tres artistas para finalizar esta mañana, obviamente con toda la alegría y con toda la energía y toda esa buena vibra que nosotros siempre queremos irradiarles. Pero también les quiero comentar a ustedes que si de pronto no están conectados a través del cable operador Legón Comunicaciones, también lo pueden hacer, si no están, por ejemplo, en el canal 97 o en el canal 2, lo pueden hacer a través de todas nuestras redes sociales, porque no hay pretexto para perderse el programa a la mañana. Estefanía, vamos a recordarle las redes sociales a todas las personas para que se conecten desde este momento, desde las 9 de la mañana hasta las 11, y realmente decir, sí, es el programa número 1 del Eje Cafetero. Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Canal CNC Pereira. Pueden ver nuestro Facebook Live, donde aparecemos siempre en vivo los lunes, los miércoles y los viernes. Y obviamente a través de nuestra plataforma, nuestro canal aliado Channel Plus también, que se encuentra en el canal número 10. Y obviamente también no lo pueden perder porque estamos en el canal de YouTube. Mejor dicho, es que por todos los lados estamos. Agradecerle de antemano en este momento a todas las personas que se conectan de otros países. Recordemos que ya Alex Varela, que no había podido estar por un pequeño percance que tuvo la semana pasada, estará a partir de este miércoles también. Este miércoles estará con nosotros desde Nueva York, que nos dará toda la información de todo lo que está pasando
pasando ahora con la colonia hispana. También les quiero comentar que este miércoles es especial, vamos a hacer un día especial para los niños. Ese día solamente, ya le comento a Estefanía, que solamente son los niños los protagonistas, va a haber gastronomía con los niños, artistas todos son los niños, mejor dicho, contagiarnos de los niños. Qué bonito que hagamos eso acá en el programa de la mañana y es resaltar los niños, porque eso es lo más lindo que tenemos, los niños. Sí, me parece una labor muy bonita también mostrar como todo el talento que tenemos también desde los más chicos, empezar a resaltarles ese talento desde ya para que los ayudemos también a salir adelante en todos esos sueños que ellos tienen. Así que este miércoles es especial de los niños porque ya se acerca Halloween, obviamente, y entonces el miércoles nosotros lo vamos a celebrar acá. Estefanía va a venir disfrazada, me imagino que va a venir muy linda disfrazada. Pero bueno, esa Estefanía y también el Hotel Luma Plaza y el Bolívar Plaza se unen a esta gran causa porque ellos serán los que traen los regalitos a los niños este próximo miércoles. Agradecerle a la señora Elena del Hotel Luma Plaza y al señor Jorge Tamayo del Centro Comercial Bolívar Plaza que se unen a eso tan bonito que haremos este próximo miércoles acá en el programa La Mañana. Bueno, a todos decirles que estén muy pendientes, obviamente, así como el Centro Comercial se une a la campaña del amor propio, que es desconectarse del celular por 2 horas, nosotros les decimos que se unan a nuestro programa en el día de hoy, porque no se pueden desconectar, porque aquí inicia el programa número 1 del Eje Cafetero, La Mañana. Así hablábamos al inicio del programa de que definitivamente el yoga es algo muy importante, pues obviamente yo he tenido la experiencia de practicarlo por varios años y la verdad me doy cuenta que eso es salud, es armonía, cuerpo, alma, mente, y qué bueno que tengamos una persona pionera en esto, una persona que realmente está liderando proyectos muy lindos acerca del yoga y está Rada con nosotros. Rada, muy buenos días y bienvenida al programa La Mañana. Muy buenos días para todos, mi nombre es Rada Krishna. Yo soy la representante de la Escuela de Yoga Inbound actualmente en la ciudad de Pereira junto a mis maestros Pavitram Seva y Chaitanya Lila. Estamos a cargo pues de la Academia Principal de Yoga Inbound en la ciudad de Pereira, que es Govindas. Y pues yo sigo este sendero de yoga también para las personas que deciden hacerlo en su propio espacio, en sus lugares de descanso, en grupos, clases personalizadas. Y el objetivo principal es empezar a expandir este conocimiento porque, como lo decía Juan, las personas tienen un montón de conceptos acerca del yoga que dentro de todo pues es sobre el desconocimiento, ya que viene de una cultura oriental, entonces hay muchas especulaciones. Pero nuestra tarea en este momento es que la gente empiece a conocerlo realmente como la práctica milenaria que es, no tergiversarlo como una moda, ni como un ejercicio netamente físico, ni como mucha gente cree y lo mencionaban, como sentarse a meditar, ya que abarca una cantidad de cosas y realmente abarca todo lo que hace parte del ser humano. Entonces, el yoga básicamente lo que busca, literalmente el yoga significa unión o vínculo, y es crear ese vínculo y esa unión entre nuestro cuerpo físico, nuestro plano mental y nuestro plano espiritual, o energético, como ya cada uno lo quiera llamar, para que haya mucha más armonía en nuestras vidas, para que en medio de tanto caos que hay hoy en día, pues nuestra mente esté tranquila, no dejarnos perturbar, nuestro cuerpo se mantenga saludable. Y ahí va algo muy importante, y es que el yoga no abarca solo el momento en el que estamos sobre el mat, sino que ya se vuelve un estilo de vida. Entonces abarca desde cómo nos comportamos con los demás, cómo nos comunicamos, qué comemos, qué vemos, qué escuchamos. No es un fanatismo, no está ligado a ningún grupo religioso, cualquier persona puede practicar yoga. En esa parte que acaba de decir, perdón, me interrumpo, yo sí quiero saber algo. Por ejemplo, las personas que quieren iniciar, porque esto va por etapas, me imagino, no pueden empezar con unos ejercicios o con unas prácticas de pronto que de pronto la gente dice, no, es que me queda difícil. Yo quisiera preguntar en esta parte, hoy vamos a ver es cómo inician, ¿cierto? Como un inicio para las personas que quieren empezar el yoga. Antes de iniciar el primer ejercicio, sí quisiera preguntarle, ¿deben estar con alguna alimentación pre o cómo es eso? Porque hay gente que dice no pueden tomar agua, bueno, hay muchos tabú acerca de eso, que no pueden comer nada sólido o líquidos. ¿Qué tan cierto es esto, Rada? Bueno, realmente, como les mencionaba, esto va en la alimentación en nuestra vida diaria. Hay personas que hacen yoga 2 veces a la semana sobre el mat, pero la idea es alimentarse bien todos los días. Ahora, previo a una clase, siempre deben
comer máximo 2 horas antes. O sea, si una persona se alimenta, así sea líquido, una hora, media hora antes de una clase de yoga, pues eso va a intervenir de manera negativa, porque se van a sentir pesados. El yoga es algo de mucha fluidez, entonces la idea es que el cuerpo esté realmente preparado y la mente, porque si estamos recién almorzados, un almuerzo así grandísimo, llegamos a la clase de yoga y nos sentimos pesados, la concentración pues tampoco va a estar sobre la clase de yoga, entonces es muy importante. Bueno, Rada, yo pienso que ya es hora que iniciemos, porque todas las personas que están conectadas en este momento o que se acaban de conectar, estamos con Rada Krishna, una persona que nos va a enseñar hoy cosas de yoga, para que todos digamos qué bueno conectar, toda esta conexión que nos explica Rada en este momento. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar? Bueno, entonces vamos a iniciar con una serie de ejercicios muy básicos que incluso las personas que ya tienen una práctica avanzada realizan, pero lo puede practicar cualquier persona. Se puede practicar de pie, sentados en una silla, sentados en el piso e incluso acostados, ya de acuerdo a cómo cada quien se sienta y a las capacidades que tenga. Entonces vamos a empezar con unos ejercicios que son llamados Pavamuktasanas y son básicamente ejercicios de movilidad articular y preparación para el cuerpo, estiramientos muy suaves. Entonces siempre se empieza en el orden de la cabeza hacia los pies o los pies hacia la cabeza. Vamos a empezar de los pies a la cabeza. Entonces vamos a ubicarnos con los pies al ancho de las caderas, en el caso de estar de pie, o si están en una silla, igual las piernas al ancho de las caderas. Llevamos las manos a la cintura y vamos a llevar todo el peso de nuestro cuerpo hacia un solo pie. Levantamos el otro pie y vamos a hacer movimientos en círculos. Como pueden ver, todo el peso está realmente en el otro pie y están puestos solo las puntas de los dedos en el piso, para generar una movilidad en el metatarso, en toda la articulación del tobillo. Hacemos 10 movimientos por cada lado y pasamos al lado contrario. Siempre desde que empezamos la práctica hasta que terminamos, es súper importante la respiración, porque incluso haciendo estos movimientos tan básicos, la gente suele agitarse con algo tan básico, y es porque no respiramos. Entonces, desde que se inicia la práctica, incluso antes de empezar los movimientos, pueden detenerse un momento y aquietar su respiración. Es algo que nosotros no hacemos, pero es importante empezar a adaptar. Luego de hacer ya la movilidad de la articulación de los tobillos, entonces podemos pasar a las rodillas. Lo que vamos a hacer, se los voy a mostrar de manera lateral, es que vamos a sentarnos intentando crear un ángulo casi de 90 grados, sin que las rodillas sobrepasen las puntas de los pies. Entonces vamos a inhalar, tomando aire, alargando bien la columna hacia el cielo, llevando en lo posible los brazos detrás de las orejas, y exhalamos bajando, flexionando, intentando llegar hasta el piso en lo posible, y vamos a subir exhalando, inhalando despacio, y volviendo a abrir el pecho, alargar la columna. Este lo podemos hacer varias veces. Inhalamos, alargamos la columna, activamos el abdomen, los glúteos para mejorar la postura. Exhalamos y bajamos, flexionamos las rodillas para llegar al piso, a la capacidad de cada quien, y empezamos a subir extendiendo las rodillas y abriendo el pecho. Siempre que terminamos una postura es súper importante abrir el pecho, recuperar la posición de elongación en la columna. Luego de esto vamos a abrir un poco más las piernas del ancho de caderas y vamos a hacer movimientos de medio círculo hacia el frente solamente. Vamos a un lado, como dibujando 3 puntos, un punto a un lado, un punto adelante y un punto al otro lado. Este también lo podemos hacer unas 10 veces, y luego vamos hacia atrás, un movimiento bien amplio para estimular la movilidad de la cadera. Esto es algo muy importante porque hay muchos problemas de rodillas, por ejemplo, que se generan por debilidad en esta zona del cuerpo. Y la debilidad a veces es por falta de movilidad. Entonces es muy importante movilizar nuestra cadera. Esto también lo podemos hacer 10 veces por cada lado. Y luego vamos a pasar al tronco. Entonces hay muchos problemas, por ejemplo, respiratorios, o incluso las personas que sufren de la glándula tiroides o paratiroides, es por falta de movilidad en el tronco.
decir de la respiración, muchas personas dicen, bueno, la clave definitivamente de uno en el día y para estar tranquilo, además que eso da armonía y da también paz interna, es la clave de la respiración. Siempre se ha dicho que si uno no sabe respirar, y nos han dicho siempre, es que usted no sabe respirar. Entonces esa respiración, que acaba de decir antes de que continúe con eso, ¿cuál es la respiración, o sea, que debe tener una persona? Porque es que muchas personas dicen, es que yo respiro, pero es que no saben cuál es la clave de una respiración. Exacto, eso es algo muy importante, y al final de todo les voy a enseñar un ejercicio que pueden hacer todos en la casa de respiración, porque la respiración es algo muy mecánico. Eso suena muy chistoso, pero tenemos que aprender a respirar. Suena chistoso porque nosotros, eso es lo que nos da la vida todo el tiempo, respirar, pero no sabemos, nunca le prestamos atención. Hay veces que la mente se pone muy loca y si nos detenemos un momento a escuchar la respiración, está agitada. Entonces la respiración tiene mucho que ver con cómo se encuentra la mente y el cuerpo, porque si nosotros no respiramos bien, pues no hay oxígeno para los músculos y para todas las células del cuerpo, del cerebro. Entonces es fundamental la respiración, tanto en la práctica de yoga como en la vida cotidiana. Claro que sí. Bueno, ahora sí, entonces continuemos rara con lo que viene haciendo. A ver. Listo, entonces ahora vamos a hacer unos movimientos del tronco. Acá es importante, por ejemplo, las personas que tienen hernias discales o las embarazadas, las mujeres en estado de gestación, este tipo de movimientos deben ser muy leves, muy muy leves, pero sí los pueden realizar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer unas rotaciones o torsiones. Entonces vamos a inhalar y alargamos la columna, llevamos la otra mano en el dorso hacia atrás y vamos a girar poniendo la mano en la cadera. Siempre la cadera se mantiene hacia adelante, solo estamos girando el tronco, y esto es algo que beneficia mucho exactamente la glándula tiroides, como les he mencionado, todos los músculos paravertebrales. Ahí salimos exhalando despacio y vamos al otro lado. Siempre este movimiento de inhalación y alargar para que en la torsión la columna esté totalmente elongada. Exhalamos y hacemos la torsión, es importante la exhalación para que la columna tenga espacio para realizarla. Siempre mantenemos los hombros abiertos y alejados de las orejas y volvemos al centro exhalando. Y luego vamos a hacer hacia los lados. Como les mencionaba, estas torsiones que acabamos de hacer, una mujer en estado de gestación, una persona con alguna hernia discal, deben ser muy suaves para evitar pues que haya algún problema. Luego vamos a inhalar y levantar el brazo izquierdo y podemos poner la mano en la cintura o en el muslo, nunca sobre la rodilla, de acuerdo a la capacidad de cada quien. Exhalamos y vamos a ir alargando hacia el lado y la mirada va a ir hacia arriba para que el pecho se mantenga abierto, porque si hacemos esto, usualmente las personas terminan haciendo este movimiento. Y lo que queremos es abrir el pecho para que no haya una hipercifosis o joroba, como lo conocemos popularmente. Inhalamos y volvemos al centro y vamos al otro lado. Exhalamos, abrimos el pecho, inhalamos y alargamos y vamos hacia el otro lado. Como les mencionaba, importante la mano no sobre la rodilla porque genera una presión sobre la articulación. Podemos flexionarla, puede ser el movimiento solo acá o incluso solo del brazo. El codo completamente extendido, ahí estiramos todos los músculos de la cadena lateral del cuerpo. Inhalamos y volvemos al centro. Solo en estos movimientos ustedes ya van a sentir que su cuerpo está diferente. Entonces, durante la práctica de yoga, eso es algo muy lindo. Parar después de ciertos ejercicios y verificar cómo se siente el cuerpo. Uno se va dando cuenta que los músculos están más sueltos, que incluso uno ya mentalmente está mucho más tranquilo porque la mente está enfocada en los movimientos que estamos haciendo y en la respiración. Entonces, ya por último, vamos a hacer unos movimientos de los brazos y de la cabeza. Estos son movimientos que se hacen al principio de las clases de yoga, que son para liberar los aires y los ácidos que se acumulan en las articulaciones por tanto movimiento que hacemos en el día, o al contrario, por estar quietos. La gente que trabaja 10, 8 horas sentada todo el día, cuando se paran y siente que está así como todo tieso, estos movimientos son muy buenos porque las articulaciones se liberan. Entonces acá vamos a llevar los brazos al frente, a la altura de los hombros, y vamos a hacer algo que también trabaja la motricidad. Las palmas de las manos están hacia abajo, vamos a llevar hacia un hombro con la palma hacia arriba, giramos de nuevo y vamos con la otra. Ahí estamos estimulando las articulaciones de los hombros, del codo e incluso de la muñeca al hacer este cambio en esta rotación.
Luego de este, entonces vamos a con las manos como si nos estuviéramos escurriendo. A veces nosotros no estimulamos las manos. Las manos trabajan todo el día, con las manos tomamos alimento, nos vestimos, cargamos cosas, pero no las estimulamos para que ellas se relajen, no las consentimos, no agradecemos por todo lo que las manos nos permiten hacer. Entonces, hacer este movimiento tan simple libera las manos de tantas cargas de todo el día y estimulamos también la articulación de la muñeca. Luego podemos hacer un movimiento de llevar cada mano a cada hombro, cerrar los codos y abrir el pecho inhalando. Esto abre la capacidad pulmonar, exhalamos y cerramos, pero siempre mi columna está erguida. Este lo podemos hacer también unas 10 veces, incluso este solo ejercicio se puede hacer todos los días. Las personas que tienen problemas de asma o este tipo de enfermedades respiratorias, esto ayuda a purificar los pulmones. Enseñando en el día de hoy, lo podemos hacer diariamente, todo esto que acabas de hacer, esa secuencia. De hecho, deberíamos hacerlo todos los días, así no hagamos ningún otro ejercicio de yoga. Los ejercicios de Pavamuttasana o movilidad articular y estos estiramientos básicos deberíamos hacerlos, porque todos los días solo hacemos lo que tenemos que hacer, que es ir al trabajo, comer y dormir, básicamente. Claro, yo tengo una inquietud. Las personas que trabajan todo un día, como mis compañeros en el máster y todos mis compañeros que están rodeados de tanto equipo electrónico, todo esto que dicen que roba tanta energía, ¿hay algo para esto? Porque pues yo siempre soy de los que digo, es que Dios mío, están rodeados de todos esos aparatos, obviamente que irradian, obviamente que quitan tanta energía. ¿Qué es bueno para esto, Rada? El yoga, desde esto tan básico que estamos haciendo, o solo sentarse a respirar. Porque necesitamos es recargarnos. Cuando nosotros tenemos la mente concentrada en otras cosas, aparte de ya la interacción con todos los aparatos electrónicos, eso también nos roba energía. Entonces el yoga, como estamos enfocados, la mente está enfocada solamente en los ejercicios que estamos haciendo y en la respiración, que debemos aprender a manejarla, ya nos purificamos. Pero hay muchas otras cosas que podemos hacer, por ejemplo hacer yoga, pero en la naturaleza. Entonces, contacto con el pasto. Exacto, todo eso, la naturaleza, o sea, la tierra como tal, ella es una entidad viviente y hay muchos estudios físicos que demuestran que ella polariza de nuevo, repolariza la energía del ser humano. Entonces, descargamos todo lo que nos tiene cargados. Hay veces nos sentimos muy agotados, con sueño, y pasan varios días y nos sentimos igual. Ese contacto con la naturaleza recarga el cuerpo. Entonces, hacer yoga en la naturaleza es algo muy lindo, o solo sentarse y tener contacto, y eso también es yoga, si nos sentamos a respirar, porque es no respirar mecánicamente, sino con realmente esa conciencia de la respiración. Pero estos ejercicios también, por eso desde que empezamos la práctica, la intención es súper importante. O sea, tú debes ponerte en tu práctica, pero con la intención de, bueno, ya pasó el día, o voy a empezar el día, me voy a concentrar en mí, en darme un momento para mí mismo o mí misma, para mi cuerpo, para tranquilizar mi mente de todo lo que va a pasar o de todo lo que ya pasó. Y así el yoga es mucho más efectivo, y cuando terminamos la práctica nos vamos a dar cuenta de que la energía está... Bueno, usted decía ahorita que para las personas que están cargados de todos esos aparatos electrónicos todo un día, y nosotros que estamos pegados también en el celular todo un día, ¿cómo es la respiración que debemos tener para que entonces nosotros, pues no tenemos tiempo de irnos para algún lado con la naturaleza, que lo podamos hacer nosotros mismos acá y podemos decir, bueno, estoy respirando bien y me estoy alejando de toda esa parte que me está robando la energía? ¿Cuál es el ejercicio para que todo lo aprendamos? Obviamente las personas que están conectadas, y acá obviamente a todos mis compañeros del SED que también obviamente les interesa mucho este tema. Listo, entonces nosotros tenemos tres tipos de respiración, que es una muy superficial, cuando solo sentimos que respiramos una respiración muy corta y se mueve solo la parte de arriba del tórax, la respiración intercostal, cuando solo movemos el pecho, la respiración abdominal y la total. Llegar a la total es algo de mucha práctica, aunque uno no lo crea, llegar a respirar y utilizar completamente la capacidad pulmonar es algo complicado. Realmente el secreto de la respiración para que nos aquiete es intentar utilizar la capacidad pulmonar en lo que más se pueda, porque como les mencionaba ahorita, incluso desde lo físico, cada vez que inhalamos, pues hay oxígeno que se lleva a todos nuestros sistemas. Entonces, si nuestros sistemas tienen oxígeno, van a funcionar mucho mejor. Incluso el cerebro, se dice que cuando la respiración es tranquila, las ondas cerebrales se aquietan.
Y cuando la respiración es muy agitada, yo creo que todos hemos notado cuando tenemos miedo, estamos nerviosos, la respiración se agita mucho, nos hiperventilamos y eso hace que aún más nuestra mente se agite, lo cual pues no queremos, necesitamos estar tranquilos y más controlar en ciertas situaciones. Todos los días estamos expuestos a situaciones de estrés. En algún momento podemos estar en un día tranquilo y pasó algo que no nos esperábamos y que nos agitó. Entonces la idea es en esos momentos aprender a respirar. Lo que vamos a hacer es una respiración abdominal el día de hoy, que es como la más sencilla y la que genera un poco más de conciencia. Lo que podemos hacer es que nos acostamos o podemos estar de pie. Podemos estar acostados en decúbito supino o boca arriba o nos podemos poner de pie. Lo que hacemos es llevar las manos entrelazadas al vientre y yo quiero que ustedes se enfoquen en mi vientre solamente. Yo lo que hago es que inhalo y mi abdomen se expande y exhalo y lo comprimo completamente. La tarea del ejercicio es que la inhalación y la exhalación vengan casi de forma involuntaria. No retenemos el aire, porque para retener el aire se necesita un entrenamiento, porque nos podemos marear e incluso podemos desmayarnos si no tenemos un entrenamiento en esto por la falta de oxígeno. Entonces lo primero que podemos hacer es en el día, levántense en la mañana, siéntense un momento en su cama y hagan 10 respiraciones de estas. Inhalas. Incluso puedes hacer este sonido. Cuando emites este sonido eres un poco más consciente del aire que está entrando y saliendo. Y cuando exhalamos simplemente como si el ombligo quisiera tocar la espalda. Este lo podemos hacer en las mañanas cuando nos levantamos para recargarnos y en las noches para descansar un poco mejor, para conciliar el sueño, para que el cuerpo se relaje un poco. Este es el ejercicio que les recomiendo el día de hoy, que es como para empezar a tener esa conciencia de qué respiración estamos utilizando, cómo entra el aire, cómo sale, y empezar a aplicarlo en nuestra vida diaria. Bueno, qué bueno. Este ejercicio nos trae el día de hoy, esos ejercicios para practicarlos todos los días y como para relajarnos y también recargarnos de buena energía. ¿Te das cuenta, Estefanía, que usted decía que realmente nunca ha hecho yoga? Y yo creo que ya todas las personas que nos están viendo en este momento motivadísimas solamente con Rada, que nos está explicando esta parte tan importante, además es salud. Bueno, Rada, yo creo que es el momento que ya le dé los teléfonos también a todas las personas que nos están viendo, ¿dónde la consiguen? Porque está bien, sé que por ahí está dictando unas clases en un lugar donde realmente quiero que también hable de eso, porque los domingos es algo especial y la gente a veces dice, ¿cómo hacemos para hacer yoga? Ella da también clases personalizadas. Háblenos un poco de eso, donde la podemos conseguir. Listo, entonces como les contaba al principio, yo hago parte de la escuela de Yoga Govindas, que es Yoga Inbound, que es una escuela que trata de mantener esa esencia de la práctica, y ahí tenemos horarios desde los martes hasta los viernes, clases diferentes, y los domingos hay una actividad muy especial para las personas que quieren conocer pero no se arriesgan a tomar clases como tal. A las 9 de la mañana todos los domingos pueden ir completamente gratis a una clase de yoga que puede hacer desde una persona que ha hecho yoga ya, hasta una persona que no tiene ni idea para qué es el yoga, una persona de cualquier edad, allá van niños los domingos, personas de la tercera edad, jóvenes, deportistas, mamás. Entonces los domingos los invitamos a este espacio para que ustedes conozcan y se animen a ir un poco más allá, ¿cierto? Porque el yoga tiene muchos beneficios, pero es una práctica regular y constante como todo en la vida. Y tenemos las clases, como les mencionaba, desde los martes hasta los viernes. Para más información sobre estas clases nos pueden escribir al WhatsApp. Mi número es 318-477-7498. Rada, vamos a hacerlo más despacio para que las personas lo puedan ver y obviamente se contacten con usted. Entonces el teléfono de Rada es el 318-477-7498, para que nuestro compañero Leito nos lo coloque ahí en pantalla y obviamente sigamos a Rada, porque es que esto ya es un inicio y esperamos que usted siga acá en el programa, siga viniendo y trayendo esto tan positivo. Pero bueno, ya por último, obviamente para finalizar, una clave para que hoy estemos todos en armonía y para que todas las personas que están conectadas de otros países y obviamente de toda nuestra región y nosotros acá sigamos con esta armonía con la que empezamos hoy, con esta energía y con esta buena vibra. Entonces un truquito ahí como para que todos sigamos hoy con esa alegría que tenemos. Vale, entonces es muy importante desde el yoga, algo que nos enseña muy lindo es entender que nosotros no tenemos el control sobre lo que pasa externamente. Así que hoy, cualquier cosa que les pase, recuerden, uno no tiene el control de lo que pasa afuera, pero sí de lo que pasa aquí y aquí. Así que lo que vamos a trabajar, y ojalá todos los días,
es cómo asumimos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así nos levantemos con mucha energía y a veces hay días en que pasan cosas que no esperábamos. Entonces no importa, no vamos a perturbar nuestra mente, vamos a mantener la calma, vamos a respirar en esos momentos y todo lo bueno que venga lo vamos a recibir con mucha gratitud, siempre. Y lo malo que pase, lo vamos a dejar pasar, no nos vamos a quedar pegados en eso. Esa es la clave para este y para todos los días en nuestras vidas diarias, para mantener una calma y una armonía física, mental y espiritual. Radha, muchas gracias por traer eso tan bonito, ese positivismo, además, irradiarnos de la buena energía que a nosotros nos gusta acá. Mil bendiciones por haber estado acá en el programa en la mañana. Muchas gracias a ustedes, los esperamos en la academia o para clases personalizadas, me pueden escribir, nos puede seguir en las redes sociales como govindas-pereira en Instagram, Govindas Pereira en Facebook, o me pueden seguir a mí en Instagram como radhak-dasi en Instagram para ver publicaciones. Yo les subo muchos tipsitos, cosas de alimentación saludable, entonces los esperamos para que se animen a hacer esta práctica tan importante y se den un tiempo para ustedes mismos. Muchas Estamos gracias. Seguros de que la vamos a seguir y todos la vamos a seguir, así como nos están siguiendo en este momento, Estefanía. ¿Quiénes se han conectado en este momento con nosotros desde que iniciamos el programa en la mañana? Bueno, a esta hora nos saluda también en nuestro Facebook, recuerden que es Canal CNC Pereira y pueden ver nuestra señal en vivo. Nos saluda Esteban Patiño, dice, muy buenos días la mañana, qué programa tan genial. Muchísimas gracias Esteban Patiño, también nos saluda César Fajardo Zuluaga, un abrazo grande para Juan, mi preparador estrella. Juan, qué halago tan bonito. También nos saluda Jones Franco y Gloria Elena Restrepo. Bueno, un saludo muy especial para todos, Esteban Patiño de Chinchiná, César también un abrazo gigante, César que sí, obviamente es uno de los chicos que él va a estar muy pronto, desde el Valle se está comunicando con nosotros, y obviamente a todas las personas que se conectan, gracias, gracias, porque siempre, no me cansaré de decirle, ustedes serán nuestros principales invitados, así tenemos invitados de lujo, pero ustedes siempre serán esos principales invitados, por lo cual nosotros estamos allí, siempre con ustedes. Bueno, les cuento que esto apenas está iniciando, la mañana está iniciando, pero entonces, ¿qué les digo? No se muevan porque ya regresamos, vamos a una pequeña pausa del comercial, y regresamos con el programa número uno del Eje Cafetero Este, la mañana. Canchas sintéticas, de nuestro gimnasio al aire libre, de esta pista de skate, de parques para los niños y así pueda impactar positivamente a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Los dos quedradenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la construcción del parque El Bohío y del Bike Park, con una inversión del gobierno departamental por 1.635 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En síntesis. Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo, están en síntesis. En síntesis. En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Luego de diversos análisis de laboratorio, se llega a la conclusión de que el agua de Aguas y Aguas de Pereira es un agua potable y apta para consumo humano. No somos el foco de contaminación de hepatitis A, está comprobado. Y nosotros con confianza le podemos decir a la gente que la tome de la llave. El agua de Aguas y Aguas de Pereira es agua apta para consumo humano. Yo me la tomo de la llave y me la tomo con confianza. Castelo Peluquería te ofrece una amplia variedad en cuidado capilar y corporal, servicios de uñas en semipermanente y tradicional, spa hidratante, botox y cirugía capilar, diseño personal de corte, depilación en todas las técnicas, cambio y retoque de color en el cabello, balayage, baby likes, brunette. Visítanos en la calle 83, número 16A26,
sector de la Villa, junto a la Viña de Gama. Castelo Peluquería. Es un orgullo, es una alegría, porque yo llevo acá 31 años trabajando, pero no como este gobernazo Cisredo, que invirtió casi 2 mil millones de pesos para la estación de Puerto Hombres. Es el único gobernador que se puso la camiseta de los bomberos. Esa voluntad política tan bonita de él, y él cuando empezó la campaña lo dijo. Los bomberos lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la construcción de 7 nuevas estaciones en Apía, Guática, Mistrató, Santuario, Quinchía, La Celia y Pueblo Rico, con una inversión del gobierno departamental por 14.800 millones de pesos. Gobernación de Risaralda. Verde y emprendedora. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingos 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás. ¿Dónde andarás? Sabiendo que las más apasionadas. Todo y a todos y vuelvo. La Fundación Vida con Propósito nos recibió para realizar estimulación motora, actividad física y tamizaje a nuestros adultos mayores. Capacitamos a los habitantes del barrio Altos del Otún para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Con el fin de evitar intoxicaciones, llegamos hasta el corregimiento La Bella para sensibilizar sobre el buen uso de agroquímicos en el sector. Estudiantes, padres de familia y maestros de la Inmaculada se unen en el Comité de Convivencia Escolar para la protección de la salud mental. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje, iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. Iniciando una mañana, obviamente, con esa paz, esa tranquilidad y esa buena vibra que nos deja Rada, obviamente nosotros nos podemos decir es que indiscutiblemente la mejor manera de iniciar una mañana. Y además, así como eso, porque es que lo queremos irradiar es energía y buena vibra. También dándole esa parte, ese protagonismo al deporte. A veces cuando uno le dicen porrismo, lo relaciona siempre que es la chica allí con los pompones, haciendo la bulla. Pero vemos hoy algo que nos va a dejar, obviamente, yo creo que muy inquietos también, porque yo creo que Estefanía, ya es hora que usted le dé la bienvenida a esa persona en este momento, a ese deportista que en este momento está llevando el nombre en alto, obviamente, de nuestra región y de quién se trata, porque está ahí bien acompañadita. Bueno, claro que sí, yo me encuentro con Alejandro Díaz, él es de la Selección Nacional de Porrismo, y que sea él que nos cuente de qué se trata el porrismo, que nos explique bien a todas las personas de los televidentes para que conozcamos más acerca de este deporte. Bueno, Estefanía, el porrismo como tal, bueno, ya Juan nos decía ahorita que uno tiene como un estigma acerca de qué es el porrismo, de qué es aquella chica que anima al equipo de fútbol. Pero no, realmente el porrismo es diferente.
Yo diría que es uno de los deportes más completos porque te exige a ti no solamente tener destreza en una habilidad como es la gimnasia, sino que también tienes en juego la vida de otra persona cuando la subes en una acrobacia. Entonces diría que es un deporte extremo. Sí, Alejandro, porque es que cuando uno habla de deportismo siempre relaciona mujer, mujer porrista. Entonces es muy importante esto que nos está aclarando Alejandro, porque mire lo que está diciendo. No, sí, hay las mujeres porristas, está el hombre también, como en el caso suyo, pero mire lo que está diciendo, ejercicios y cosas definitivamente que pueden estar arriesgando una vida. Entonces cuéntenos un poco primero, porque estamos hablando de que usted es un deportista en este momento que ha clasificado. Bueno, cuéntenos acerca de eso, ese proceso que lleva. Bueno, como tal, yo llevo en porrismo desde el 2017. Bueno, no porrismo, no, en Selección Colombia. Selección Colombia. Desde el 2017 y llevo dos mundiales y un panamericano con la Selección Colombia. De los cuales pues hemos quedado dos campeones mundiales y uno en segundo lugar. El proceso pues es muy sencillo, es como en todos los deportes. Básicamente van por sus regiones y les hacen como el chequeo, la audición para pertenecer a la selección. Y bueno, y desde ahí van renovando año tras año a los deportistas que conforman la selección. Bueno, Estefanía, en este momento la veo que ya están personas también en las redes que nos están hablando, porque ya también está acá Alejandro Díaz con nosotros y mucha gente, me imagino que ya quiere, está preguntando. Es bueno que le recordemos a todos que en este momento se pueden conectar con nosotros a través de nuestro Facebook Live, canal CNC. ¿Quién está conectado, Estefanía? Bueno, hasta ahora también está conectado Camilo Restrepo, que le estaba mandando un saludo a nuestra invitada ahorita. Sí, también se conectó Alex Varela, que dice: muy buenos días, familia de la mañana, les mando un saludo desde Nueva York. Ya pronto estaremos con todos ustedes llevándoles entretenimiento internacional de nuestra gente colombiana y latinoamericana. Gracias, Alex, y gracias a Andrés Camilo Álvarez, conectados también. Sí, Alex, obviamente estaremos muy atentos porque este miércoles ya estará con nosotros trayéndonos toda la información desde Nueva York. Qué bueno que usted esté allí con la colonia hispana. Y Alex, pues le cuento que estamos acá también con un invitado, una persona que está resaltando obviamente el deporte de nuestra región, y estamos con Alejandro, que nos está hablando de todo lo que es el porrismo y ese concepto que de pronto a Nueva York no sabemos cómo lo tienen. Acá lo estamos despejando de dudas, porque el porrismo no solamente que la mujer hace porrismo, no, es el hombre también, y él está liderando este gran proyecto. Bueno, Alejandro, ahora sí, háblenos un poco de esto entonces. Cuando usted habla que es un riesgo, obviamente, porque no son unos ejercicios, son, bueno, acrobacias, todo lo que hacen, ¿cómo es eso? Cuéntenos un poco. Bueno, pues resulta que, digamos que nosotros como porristas masculinos, bueno, pues también existe la rama que solamente es femenina, nosotros pues sí corremos el riesgo de pues tenemos la vida en nuestras manos, la vida de una nena, ¿cierto? Ella por lo general hace movimientos de gimnasia encima de nosotros, entonces nosotros tenemos que cargarla, elevarla, tirarla para que ella haga sus vueltas y volverla a atrapar. Entonces pues son movimientos de mucha dificultad que muchas personas por lo general no son capaces de hacer en un simple piso. Pues imagínense cómo son ellas arriesgándose a una altura pues como es. Bueno, y también quiero que nos cuentes acerca de esos mundiales a los que has participado y con todo el equipo de la Selección Colombiana, ¿a dónde han ido? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo ha sido la bienvenida de pronto de las personas del exterior? Bueno, principalmente nosotros vamos a competir a Estados Unidos, a Orlando principalmente, porque hay hasta una competencia que se llama ICU, que se llama International Cheer Union. Es una competencia a nivel mundial en donde participan equipos de todo el mundo, valga la redundancia, entre ellos Brasil, Ecuador, países europeos como Francia, bueno, un mundo de países. Y entonces es muy chévere ese tipo de campeonatos porque allá tú convives con culturas de otros países, conoces gente diferente a ti y que son muy buenas personas, porque al final todos nos volvemos amigos y nos agregamos en todas las redes sociales. Pero o sea que ustedes tienen ahora pronto ese viaje, o sea, ¿tienen otro viaje o alguno en algún lugar, o sea, fuera del país? Sí. ¿Cuándo lo tienen? Pues en este momento, justamente dentro de 15 días, hay un chequeo final para volver a pertenecer a la selección en otra categoría, porque si bien este año quedamos campeones mundiales, bueno, el próximo año pretendemos como tener otra vez este título, pero ya entre países como Estados Unidos, que es una
potencia mundial en este deporte. ¿Cuántos son ustedes, Alejandro, en este momento? En este momento, pues como tal, en este momento conformados en la selección, sí, que la competimos selección, sí. A principios de año, somos 24, así 26 siempre. Con los suplentes. Y esa persona que está liderando todo esto, como siempre lo decimos, hay personas detrás que están liderando. ¿Quiénes son esas personas que están siempre liderando? Bueno, pues para los que no saben, voy a aclarar que el deporte, pues que el porrismo es un deporte. Es sí, un deporte claro. Ya constituido con su federación, con sus respectivas ligas en los departamentos. Entonces, como tal, la cabeza se llama Vladimir Castellón, que es como el presidente de la federación. Y pues detrás de ellos están todo el equipo que conforma esta federación, entrenadores, administrativos, también están las fisioterapeutas, doctores. Literalmente, cuando nosotros vamos a competir, hay mucha gente llevándonos. Todo el tiempo nos están monitoreando qué comemos, todo el tiempo nos están monitoreando qué consumimos, qué hacer, ¿sí? Es algo muy estricto, Alejandro, o sea, de pronto, aparte de la alimentación, todo eso, ¿son exigentes en este tema? Pues realmente, como tal, yo que soy hombre, sí me toca exigirme mucho con la comida, porque yo tengo que levantar básicamente dos veces lo que soy yo, porque son niñas que no son tan pesadas, pero sí, pero sí pesan 50. No son tan pesadas, pero pesan. Sí, exacto. Entonces, obviamente, una buena alimentación. Me imagino, Alejandro, que también tienen restricciones en algunas cosas, bebidas, alcohol. Bueno, son muchas cosas que a ustedes les exigen también. Claro que sí, y pues realmente, como es un deporte, entonces pues eso está prohibido. Incluso el hecho de pues inyectarte cosas o sí, para pues sí. Mejor dicho, sí, ustedes tienen todos esos cuidados que tiene cualquier, sí, cualquier federación, cualquier de pronto de todo eso que hace el deporte, porque realmente ustedes van asesorados como personas como idóneas en el tema, como lo acaba de decir, que los médicos, fisioterapeutas, además esas personas que lo están llevando en la parte de la alimentación. Bueno, me imagino que tienen obviamente una cantidad de gente que están ahí detrás de ustedes, pero lo más bonito de Alejandro, es que está haciendo esto internacionalmente, o sea, que eso es un orgullo para nosotros, no solo para la región, porque Alejandro es de Pereira, ¿no? Sí. Alejandro es un pereirano. Obviamente que ya está llevando el nombre a nivel internacional, eso es un orgullo, y hablar del deporte, que es algo que a nosotros nos gusta mucho resaltar acá en el programa La Mañana, que ya se esté liderando tantos proyectos en el deporte, Alejandro. Y antes de continuar, Alejandro, yo sí quisiera que le diera un mensaje a todas las personas que lo están viendo en este momento, a todos los jóvenes, para que hagan parte del deporte. Además, en este deporte tan, digámoslo así, que yo también tenía dudas, Estefanía, yo decía porrismo, pues que porrismo no lo relaciona siempre con la mujer, uno siempre dice porrismo, mujer, la faldita, el pompón, toda la cosa, pero mire, el porrismo, hombre, qué bien. Sí, no, pues nada, la idea es invitar a, pues a las personas, a los jóvenes, que hagan deporte. No solamente, pues no les digo que se casen con el porrismo o básquetbol, sino que practiquen cualquier deporte que de verdad los enriquezca, porque eso lo hace uno crecer mucho. Es importante lo que está diciendo Alejandro en este momento, que el deporte nos hace enriquecer mucho. Además, Alejandro, hay que tener en cuenta que la gente se motive a hacer cosas importantes, que la gente realmente ocupe el tiempo, Alejandro. O sea, mire, ¿cuántos años tiene Alejandro? Tengo 21. Bueno, tiene 21 años, una persona que en este momento ya, bueno, que le dé ese mensaje a toda la gente, que realmente esas personas ocupen ese tiempo, miren, el deporte, en cosas tan bonitas como las que tenemos nosotros acá. Estefanía, ¿me iba a hablar de algo de las personas que se están conectando en este bueno, momento? Hasta ahora también están muchas personas conectadas desde Italia, desde Estados Unidos, desde México. Darles un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde todo el mundo, y felicitarlos también por estar siempre conectados y pendientes del programa. Muchísimas gracias a ustedes, y agradecerles también por ese apoyo que nos dan. Obviamente, porque ustedes son esas personas que nos motivan cada mañana para estar siempre allí con este programa, porque es ese programa definitivamente ya a todos sus hogares, cosas diferentes cada día. Además, no se pueden perder este miércoles, un día especial, porque les cuento que este miércoles es el Día de los Niños, lo vamos a celebrar acá, y vamos a hacer un homenaje a todos los niños. Recordemos que el Hotel Luma Plaza se ha unido a nosotros a esta campaña tan linda para el miércoles con los niños, para resaltar eso tan hermoso como es los niños, y el Centro Comercial Bolívar Plaza. Este miércoles es especial, solo va a ser de niños. Le cuento que todo va a ser con ellos, gastronomía con ellos, entretenimiento. Ya no lo hará Andrés Grajales el miércoles, sino que lo hará una niña que va a estar dándole entretenimiento, porque le vamos a hacer un homenaje a los niños. Y la va a cambiar a usted por una niña de 5 años, Estefanía. Ah, bueno, ya me encontraron reemplazo. Mira, Estefanía, lo que pasa es que queremos hacer un homenaje a los niños, y obviamente un homenaje a todos, porque realmente
eso es lo más lindo. Resaltar que el Día de los Niños es el Día de los Niños, y como lo venías diciendo, mucho cuidado con ellos, hay que cuidarlos, hay que llevarlos de la mano, no soltarlos por ahí, que es muy peligroso en este día, y por eso hace pocos días estuvimos hablando de eso, los cuidados para este 31 de octubre. Pero sigamos con Alejandro. Alejandro, bueno, entonces, sabe que ya en 15 días viene algo que ya van a realizar, y de ahí se dan cuenta cuándo viajan entonces. Sí, pues realmente pues ya tenemos como tal mentalizado que vamos a viajar a Estados Unidos otra vez, pues ya competir, como le dije, contra Estados Unidos, Canadá, China, Taipei, que ustedes no sé si han visto esos chinos que tiran a esas niñas y las trepan por ahí en una pirámide re alta. Entonces, pues sí, es competir contra ellos en nivel 7, que ya es como la categoría, ya es el nivel más avanzado que puede existir en este deporte. Y pues nada, la idea es como dejar el nombre de Colombia y pues yo el nombre del Eje Cafetero en Alto. Pero usted nos queda en deuda, Alejandro, porque usted vino a hablarnos hoy de eso, a hacer un preámbulo, pero debería venir aquí al programa en la mañana haciendo algo de todo lo que usted hace. Bueno, no tirarlas tan alto porque se nos saldría del techo, pero al menos si hay alguna acrobacia que nos haga acá en la próxima. Debería traerlo porque sería muy bueno ver en esa parte del porrismo a la parte masculina y traer un grupo de personas para que lo hagan acá en el programa en la mañana. Claro, sí, no es sino que me diga y ya. Incluso pues mis hermanos, tengo dos hermanos que practican el deporte, una hermanita de 10 años y mi hermano que tiene 17. Ellos también le están dando duro a eso. Bueno, ustedes estarán invitados acá en el programa de la mañana, porque todos queremos ver ese porrismo masculino que realmente ahora, o sea, ya me despejó de dudas y se lo dije desde un comienzo. Cuando yo hablo de porrismo, relaciono a mujeres, no el hombre en porrismo. Bueno, Alejandro, de un mensaje ya para que sigan, bueno, también obviamente para que se puedan vincular a ustedes, digamos que personas quieren entrar allí, ¿cómo hacen, Alejandro? ¿Se pueden escribir o cómo es la metodología? ¿Cómo es esto? Bueno, pues realmente en este momento existe la Liga Risaraldense de Porrismo. Yo creo que allá es el foco principal para la persona que quiere iniciar como tal en el porrismo. Y nada, pues la invitación es para que se unan al deporte. Es un deporte súper chévere, es un deporte donde tú convives con muchas personas, trabajo en equipo, que es lo más importante, y nada, ojalá se animen y lo practiquen. Bueno, y recordarle también sus redes sociales para las personas que de pronto quieran conocer más cerca del deporte y te quieran contactar, como para que digan, bueno, Alejandro, nosotros queremos practicar, para que les expliques también, darnos tus redes sociales. Claro que sí, Estefanía. Me pueden encontrar en Instagram como @alejandrodiazcl y en Facebook como Alejandro Díaz. Bueno, muchísimas gracias también por traernos acá, por mostrarnos este deporte que también no lo tenemos muy en cuenta, pero que ya vemos que está siendo reconocido a nivel internacional. Así es, Alejandro, muchas gracias, mil bendiciones, éxitos en todo. Y obviamente será invitado nuevamente acá al programa La Mañana, pero ya hacer esas demostraciones que queremos ver, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Alejandro, Estefanía, a todas las personas que nos están viendo en este momento, pues les cuento que llegó la hora del entretenimiento, llegó la hora de los deportes también. Estamos hablando de deporte, obviamente, con Alejandro, pero también seguimos hablando de deportes y ya se encuentra con nosotros Andrés Grajal, la persona que está con nosotros cada mañana trayéndonos el entretenimiento y trayéndonos cosas novedosas. Mire lo que hizo el pasado viernes, trayéndonos unas cosas diferentes, pero él dice, lunes y miércoles traeré deporte. Y obviamente, qué bueno que hoy estamos muy bien. Rada nos habla de cómo concentrarnos, el cuerpo, la mente, el alma. Luego viene Alejandro a hablarnos de toda esta parte tan importante como es el porrismo masculino. Y ya llegó Andrés Grajales con nosotros, que obviamente Andrés Grajales siempre trae la parte de todo lo que está sucediendo en este momento en el deporte. Pero antes de darle paso a Andrés, quiero decirle a todas las personas que se están conectando en este momento desde Nueva York, mil gracias por estar allí. New Jersey, gracias. A partir de este miércoles, muy pendiente toda la gente de New Jersey, porque Alex Varela estará ya trayéndonos toda la información desde allá de todo lo que está allí sucediendo con toda nuestra colonia hispana. Y también no olviden esto que reitero, el miércoles, día especial acá en el programa La Mañana, el Día de los Niños, lo vamos a celebrar acá en grande. ¿Y gracias a quién? A ustedes que están allí, y gracias al Hotel Luma Plaza, a la señora Elena, al señor Jorge Tamayo del Bolívar Plaza, que harán parte de que el miércoles estemos obviamente muy bien. Así que estaremos muy acompañados, rodeados de niños que van a ser todos los protagonistas ese día. No se lo pueden perder este miércoles porque es el día especial de los niños. Y obviamente, después de hablar con Alejandro, pues ahora sí, le doy paso a nuestro compañero Andrés Grajales, que se encuentra ya con nosotros en el set de La Mañana para traer toda la información deportiva. Andrés, nosotros amanecimos felices como siempre y yo me imagino que usted también con esa buena vibra y esa energía que siempre trae. Juanito, buenos días, muy buenos días a todos y muy contento, claro que sí, empezando semana.
empezando semana hay que arrancar. ¿Cómo pasó este fin de semana? Excelente, Juanito. Muy bien, trabajando, juicioso, pero también dándome un descansito, que es lo importante. Eso es lo más importante, Andrés, y haciendo deporte, me imagino también. Claro que sí, Juanito, y vea, ya última semana de octubre también, esto se acabó, como dicen por ahí. Eso se acabó ya, Andresito, pero aquí está iniciando apenas acá en el programa La Mañana, porque iniciamos con toda la información deportiva con Andrés. Claro que sí, bueno, les cuento, resulta que hace poquito les estuve hablando sobre un posible paro que podría haber entrado la Asociación de Futbolistas Colombianos. Resulta que la decisión ya estaba tomada. 3 de noviembre entraban a paro y pare de contar. Resulta que ahorita volvieron a retomar el tema y la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales tomó la decisión ahora de que no van a entrar a paro. Ah, qué bueno, una muy buena noticia. O sea, sí, es importante eso para el entretenimiento de nosotros los colombianos, pero entonces, ¿por qué no van a entrar a paro todavía? Resulta que el 1 de noviembre se asignó una nueva reunión por parte del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para todas las personas de la Dimayor, todos los dirigentes de la Dimayor y de todo lo que se trata, pues, del fútbol profesional. Y llegaron a la conclusión de que, bueno, ese día entonces tomemos decisiones, miremos a ver qué va a pasar, miremos a ver si son viables las peticiones de los futbolistas, pero entonces la cuestión ahorita es la siguiente: resulta que los directivos de la Dimayor y los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol todavía no han tomado la decisión si van a ir o no van a ir a la reunión. O sea, ellos están diciendo, bueno, tomemos una reunión nosotros el 31 de octubre, creo que es el 30 y 31 de octubre, que van a decidir si van a la reunión el 1 de noviembre o no van a la reunión. A partir de ahí ya se tomará una decisión nuevamente si entran o no entran a paro. Por ahora no. O sea, que por ahora no, pero eso está por definirse después de la reunión del 1 de noviembre que se realiza. Claro que sí. Ah, bueno, pero Andrés, seamos muy positivos y que no suceda eso, que no vaya a ser paro, mejor dicho, que continúe. Esperemos que así sea. Ah, bueno, está súper bien. Empezó muy buena la noticia de hoy en la parte deportiva, Andrés. ¿Qué más nos trae hoy? Bueno, por otro lado, digamos que algo no muy positivo. Andrés. Como siempre acá varios matices. A ver, ¿qué pasa ahí? Las noticias son de varios matices. Y es que resulta que James Rodríguez y nuestro jugador Falcao, que son como los referentes en la selección Colombia, en ese momento están pasando por una situación un poco difícil en sus equipos. Sí, cuéntenos, ¿sí? A ver, ¿qué pasa? Bueno, resulta que Radamel Falcao García, en ese momento resulta que está en un equipo que se llama el Galatasaray de Turquía. Se sabe que, o se suponía que íbamos a entrar en un momento, digamos, de ver a Falcao muy bien ubicado, con mucha potencia y muy bien en su salud, pero resulta que está presentando un problema en su tendón de Aquiles. Esto le ha generado que ha tenido que entrenar separado de su equipo, ha tenido que esforzarse, digamos, un poco más en el entrenamiento, pero no ha podido jugar realmente ningún partido importante. Solo pudo jugar un partido oficial en Champions League, pero hasta el momento no se ha vuelto a mostrar y le ha tocado entrenar separado a Falcao García por cuestión de lesión. Pero a James Rodríguez, por decisión técnica, no ha podido entrenar con su equipo. O sea, se suponía que ahorita estaba muy bien con Zinedine Zidane y que la situación había cambiado un poco, que había mejorado, pero resulta que no. O sea, al parecer, Zinedine Zidane, el técnico, ha tomado la decisión de que entrene separado, supuestamente, y según dicen, es para fortalecer sus músculos, para que no vaya a tener problemas más adelante, digamos, con cuestión de lesiones que lo venían de pronto aquejando. Pero hay muchas personas que dicen que simplemente lo está haciendo a un ladito. Claro, me imagino que Como pasaba anteriormente. Ah, bueno, entonces, pero eso sí es una mala noticia, definitivamente sí. No es tan positiva como la que nos trajo ahora. Con los deportistas colombianos, sí, y más que todo. Claro, bueno, que sí, a uno como que le duele un poco, sí. esa situación. Bueno, resulta que hay otra situación en el fútbol español, como pasa también con las peticiones que están haciendo los futbolistas con el fútbol colombiano, y es la cuestión esta del fútbol femenino, ¿sí? Resulta que las futbolistas piensan entrar a huelga también en España. ¿Qué les está pasando, pues? ¿Qué les está pasando? Se están pasando, poniendo todos de acuerdo para reclamar. ¿Qué les está pasando a los directivos? Sí, a los ¿qué directivos. Está pasando con, ¿qué está pasando con la cuestión esta de tener más conciencia sobre el trabajo de las personas? Bueno, resulta que las futbolistas españolas entraron a huelga y están exigiendo, lógicamente, mejores sueldos, están exigiendo la posibilidad de vivir del fútbol, porque no están haciéndolo de manera, digamos, profesional, como una profesión, como así lo dice la palabra, sino que lo están haciendo como un trabajo secundario o simplemente por diversión. Ellas quieren tener, obviamente, su salario, claro. Claro que sí, ellas deben de vengar su producto. Como un deportista, ¿no? Claro que sí, como un deportista normal, como los hombres. Lógicamente, digamos que por cuestión de demanda, como hablábamos los,
los programas pasados, por cuestión de demanda, no es posible, digamos, por ahora, de que tengan un mismo sueldo que un hombre. Obvio, claro que sí. Futbolista. Pero al menos por algo se debe empezar, ¿cierto? Esta es una noticia, pero resulta que la otra, y es algo como en contraste, la FIFA acaba de aprobar un salario ya, o sea, como acaba de aprobar un presupuesto más bien, de $1,000 millones para los próximos 4 años para el fútbol femenino. O sea, pero bien. Es un avance debido a estas protestas que se han estado presentando. Bueno, pero también está bien esa noticia ahí, ¿no? ¿Cómo la ve, Andrés? Sí, claro que sí, es demasiado importante que la FIFA, que es el ente, que es el ente principal del fútbol, esté apoyando eso, y yo creo que esto es empezar con algo, y no solo por el fútbol, sino también como por la igualdad, por la igualdad femenina, masculina. Es importante que empecemos con el fútbol, que digamos que es lo más visto, pero sigamos con otros deportes, lógicamente, que necesitan de la participación de las mujeres. Qué bueno, me parece muy positivo también esto, Estefanía, lo que acaba de decir por igualdad, y también lo que dice Andrés, qué bueno que ya el fútbol femenino vaya cogiendo la misma fuerza que el fútbol masculino, qué bueno. Sí, Andrés. También porque igual ellas tienen que practicar un deporte, igual, tienen que entrenar, tienen que hacer todo, tienen que dedicar tiempo. La disciplina que deben tener. Y es muy injusto que también no tengan como los mismos derechos que tiene un futbolista masculino. Exacto, muy bien, Andrés, con todo lo que vamos ahora en el entretenimiento, ¿qué más nos trae, Andrés? Claro que sí, Juan. Bueno, y por último, resulta que les cuento que en ese momento hay una preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud con cuestión de la obesidad en los jóvenes y en los niños. ¿Sí? Qué bueno que estamos acá con nuestro compañero hablándonos de la parte del deporte también. Y es que resulta que, o sea, yo pienso que debería partir desde el hogar, desde la familia, hablarse de deporte desde la niñez. O sea, no es simplemente ir a jugar y salga con sus amiguitos y ya. O sea, busquemos más deportes para los niños, busquemos más deportes para los jóvenes. Hay que tener en cuenta que en ese momento lo que son las pantallas, lo que son los celulares, los computadores, nos están consumiendo, no solo sí, a los bastante. Niños, sino a nosotros también. A nosotros también, Andrés. Entonces es importante. Vemos en pantalla imágenes, Andrés. Incluso estamos viendo en pantalla unos ejemplos de realmente, o sea, esto no es ajeno a la realidad. Obvio. Los niños normalmente, últimamente se está viendo que los niños se la pasan más pegados a un computador, más pegados a su celular, viendo películas jugando, pero en su celular, jugando y entre los amigos. Es falta de se los juntan padres. Varias amigos, porque yo he visto incluso donde yo vivo, se juntan varios niños a jugar en un celular el mismo juego de ellos. O sea, anteriormente eso no se veía. Andrés, pero es que dices algo, Estefanía, también yo estoy de acuerdo. Muchas veces los padres le dicen al niño, téngale paso el celular y vaya a jugar para entretenerlo. Para entretenerlo. O le prenden el televisor toda la mañana y ellos son también muy culpables. Entonces, un llamado de atención a todos los padres para que le pongan más cuidado a sus hijos y le incentiven más la parte deportiva. Y también para que no le den este tipo de regalos, porque ya vemos que los regalos en diciembre es el celular, la tablet, el computador. No. Es bueno también darles ese tipo de regalos, pero también incentivarlos a que tengan otras alternativas de deporte. Denle un balón, denle algo diferente, pero no, en verdad, están haciendo eso y me ha tocado ver y presenciar cuando los padres le dicen al niño, tenga este celular, tenga mi celular, va jugando mientras yo hago otras cosas. Entonces lo que dice Andrés me parece muy positivo de que en casa empiece esta parte tan bonita, como es decir, venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer deporte. Qué bueno, Andrés, esta parte. Y entonces está hablando de la obesidad que se está presentando en los niños. Claro que sí, Juan, y pues un mensaje, lógicamente no estamos diciendo no le den el computador al niño, le den el celular al niño, o sea, no estamos diciendo eso, sino que aprendamos también a manejar esto con los niños, o sea, prestemos atención a, primero que todo, qué están haciendo también con los celulares, porque muchas veces también es peligroso el acceso a internet, el acceso a la información, qué están haciendo los niños con el uso de esto, estar pendientes de eso, y también darle como su tiempo al deporte, darle su tiempo al entretenimiento, a salir a jugar con sus amigos y compartir, porque eso hace parte también del futuro, digamos, de ellos mismos en cuestión de salud y de la formación incluso como sociedad, el hecho de uno desde pequeñito jugar con sus amigos, salir a correr, y eso lo ayuda a uno al fortalecimiento social también. Qué bueno, Andrés, que es bastante importante. Muy buena noticia nos trae Andrés hoy en todo lo en entretenimiento, porque no solamente nos trae lo que está pasando en el deporte, sino también llevando esa parte de concientización hacia los padres y hacia todo eso tan bonito como es incentivar el deporte. Bueno, Andrés, ¿qué más nos trae por el día de hoy? Nos trajo muchas noticias, le cuento. Claro que sí, Juan. No, realmente lo que quería, primero que todo, era resaltar toda esa parte del deporte, todo lo que está pasando, digamos, actualmente en el fútbol, y no simplemente, digamos, los goles, sino lo que está pasando con nuestros futbolistas colombianos. Bueno. Como lo es Falcao y James, lo que está pasando también con el paro de futbolistas y con lo de las futbolistas
las mujeres que están exigiendo pues ahora sus derechos, y lógicamente el mensaje que siempre estamos tratando de traer en cada sección lunes, miércoles y viernes es este mensaje de concientización sobre lo que está pasando y en este momento sobre lo que está pasando ahorita con los jóvenes y la preocupación de la Organización Mundial de la Salud con la obesidad y la quietud de los jóvenes en este momento. Bueno, Andrés, muchas gracias por toda esta información. Definitivamente, yo no estoy al día con todo lo que pasa en el entretenimiento, pero por eso no me pierdo el programa a la mañana, por eso estoy aquí todos los lunes, miércoles y viernes. Y también les digo a ustedes que estén muy pendientes. Si se pierde algo, no hay pretexto. Si se, bueno, me perdí algo en el entretenimiento, lo puede ver en la reemisión a las 2 de la tarde. Además, no hay pretexto para perderse el programa a la mañana. Andrés, muchas gracias por todo lo que nos trae hoy, toda esta información deportiva. Además, usted siempre... Vale, le cuento que usted me está haciendo como que le coja amor al deporte. Usted es el que me está... De tanto que lo que habla, ya le estoy cogiendo como amorcito al deporte. La verdad que era como perezosito. Pero eso es todo eso que me está enseñando. Ahí lo estoy aplicando, Andrés. Qué bueno, bonito. Es que esa es la idea. Y esa es la idea que nuestros televidentes también no simplemente se sienten a escuchar a ver qué es lo que está pasando del deporte. Porque muchas veces también pasa eso. O sea, vamos a ver las noticias, vamos a ver un programa de deportes, a ver qué está pasando, pero es que no nos ponemos a hacer deporte tampoco. Exactamente. Y el hecho de hacer deporte no es salir, digamos, todos los días a entrenar 3 horas, 2 horas, no. Dediquémosle media horita, dediquémosle 30 minutos semanales, puede ser, digamos, unas 3 veces a la semana, estaría bien uno hacer ejercicio como para moverse un poquitico, mejorar las articulaciones. Así o sea, es importante también... para las personas, incluso las personas mayores, sobre todo. Sí, Andrés. Mejor dicho, Andrés, muchas gracias. Ya sabe que lo esperamos el próximo miércoles también. Ah, no, Andrés, ¿qué, cómo le parece? El próximo miércoles le quitamos su puesto. Es una niña que va a traer toda la información del entretenimiento. Eso ahí estaba escuchando, Juan. Porque le vamos, pero usted va a estar con nosotros, obviamente nos va a visitar y todo, pero es que le vamos a dar ese homenaje a los niños. Qué bonito, Juan, qué bonito. Pero también vamos a tener información. Así que asesore a esa persona que le va a presentar para que dé toda la información deportiva el próximo miércoles. Claro, muchas que gracias, sí, perfecto, Andrés. Perfecto, acá bienvenida. Andrés, bendiciones, obviamente que acá va a ser un día feliz y un día súper. Pero agradable, porque hoy empezamos con cosas muy positivas. Hablando del deporte, hablando de eso, y sabe que viene ahorita, le invito a Andrés y a todos, viene algo saludable. Tienda Saludarte. Hoy estamos hablando de todo lo que es todo salud. Lo saludable. Y viene también artista que no puede faltar en el programa a la mañana, pero eso lo vamos a ver ahora. Nos vamos a ver a una pequeña pausa comercial, pero muy pequeña. Y ya regresamos con el programa número 1 del Eje Cafetero, La Mañana. Es vida, no la malgastes. Protejamos los bosques de nuestras cuencas en ríos y quebradas, porque sin árboles no hay agua y sin agua no hay vida. Aguas y Aguas, nuestra empresa. Te ofrece una amplia variedad en cuidado capilar y corporal, servicios de uñas en semipermanente y tradicional, spa hidratante, botox y cirugía capilar, diseño personal de corte, depilación en todas las técnicas, cambio y retoque de color en el cabello, balayage, baby likes, brunette. Visítanos en la calle 83, número 16A26, sector de la Villa, junto a la Viña de Gama, Castelo Peluquería. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. ¿Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo? Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, Su Destino y Los Sueños.
donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? En amores, viajes o negocios, Daver Urbay, para servirles en los astros, su destino y los sueños, por CNC, el canal de nuestra gente. Quiero dar mis más sinceros agradecimientos al doctor Sisifredo Salazar por esta gestión, por esta pavimentada que viene del Japón a Frailes. Nos va a beneficiar mucho el tráfico vehicular, también nos va a ayudar mucho para el comercio. En nombre de la Comuna 2 y de Frailes, mil gracias, un Dios le pague, Dios lo bendiga, doctor. Los dos quebradenses lo confirman. En Risaralda se ve el cambio con la pavimentación de la vía Japón-Frailes, con una inversión del gobierno departamental por 6.391 millones de pesos. Gobernación de Risaralda, verde y emprendedora. En la Santa Misa alabamos, bendecimos, adoramos, glorificamos y le damos gracias a Dios. También le pedimos perdón por nuestros pecados. Es una fiesta con el Señor. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la mañana y 7 de la noche. La natación es el deporte más completo y el Club Flamingo es la mejor opción para practicarla. 25 años dedicados a la natación, programas para todas las edades y niveles de aprendizaje. Iniciación, formación, especialización deportiva, actividad física y salud. Inscripciones abiertas, convenios con empresas, horarios flexibles. Club de Natación Flamingo, orgullo deportivo del departamento. Villa Olímpica, informes al 337-5810. La Fundación Vida con Propósito nos recibió para realizar estimulación motora, actividad física y tamizaje a nuestros adultos mayores. Capacitamos a los habitantes del barrio Altos del Otún para prevenir enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Con el fin de evitar intoxicaciones, llegamos hasta el corregimiento La Bella para sensibilizar sobre el buen uso de agroquímicos en el sector. Estudiantes, padres de familia y maestros de la Inmaculada se unen en el Comité de Convivencia Escolar para la protección de la salud mental. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leonardo Fabio Román, el poeta enamorado. Quiero invitarlos para que tengamos un encuentro con el amor, una cita con el recuerdo. Todos los sábados a las 8 de la noche y domingos 5 y 30 de la tarde en Las Más Apasionadas. Recuerden, somos el canal de nuestra gente. Llego y no estás, ¿dónde andarás sabiendo? Las Más Apasionadas. Dejo todo y a todos y vuelvo. Finca Cafetera El Pereque, alquiler por días o semanas, un lugar lejos del ruido y cerca de la naturaleza, a tan solo 15 minutos de Pereira. Cómodas habitaciones para 16 personas, con baño privado, DirecTV, Wi-Fi y el esplendor del paisaje cultural cafetero. Vereda La Renta, en el corregimiento de Combia. Informes 317-438-1038. Finca El Pereque, la mejor opción para su descanso en el eje cafetero. No hay duda que la mejor manera de iniciar una mañana es cuando hablamos de salud, cuando hablamos de buena energía. Y hoy iniciamos así, qué mañana tan bonita, porque estamos llevando esos mensajes tan positivos de cómo cuidarnos, de cómo sentirnos bien. Además, tan importante esa parte cuando hablábamos ahora con Rada, cuando hablábamos acerca con Alejandro del Deporte, Andrés Grajales, que nos trajo toda la parte deportiva. Y desde muy temprano les decía a ustedes, las personas que están conectados o se acaban de conectar, hoy vamos a estar hablando de cosas saludables. Tienda Saludarte, estamos hoy hablando con ellos. También tenemos un invitado también que ha estado ya acá en el programa la mañana hablándonos de deporte. Qué bueno que esta mañana sea así, llena de cosas que nosotros necesitamos siempre estar como bien positivos, y más en esta parte deportiva, la que nos hace sentir bien. Además, que para uno hacer un deporte debe estar bien alimentado también, y para eso está con nosotros Paola. Paola, muy buenos días, bienvenida al programa La Mañana. Muy buenos días a nuestros televidentes, muy buenos días, Juan.
Muy contenta de estar aquí con nosotros ustedes. Nosotros más contentos porque nos va a tener un mensaje muy positivo de cómo alimentarnos bien, porque aquí tenemos esta mesa ya llena de cosas saludables, pero también Estefanía se siente muy acompañada con una persona que también aprecio mucho, admiro mucho, un deportista también. ¿Y qué desea Estefanía? ¿Quién lo presente? Hoy estamos con Luis Quiguanás, quien nos va a hablar también acerca del deporte. Él nos va a enseñar un poquito más acerca de todo esto que está practicando, todas esas cosas en las que está innovando, y que sea él quien nos hable también acerca de esto ahorita. Luis, buenos días. ¿Cómo amanece en el día de hoy? Muy buenos días, Juan. Buenos días. Yo siempre lo relaciono a ustedes, Luis Cutara. Así lo relaciono yo. Sí. Más exacto. Que Quiguanás, yo soy Luis Cutara. Luis Cutara, si a mí me dicen Luis Quiguanás, yo no, como que no caigo en cuenta. Pero me dicen Luis Cutara, ya lo tengo relacionado. Ahorita vamos a hablar con Luis acerca de todo lo que tiene. Luis, ¿cómo amanece? ¿Bien? Muy bien, excelente. Como siempre. Bueno, Paola, cuando nosotros estamos hablando que es bueno hacer el deporte, incentivar a las personas, como hablábamos ahora, de que el deporte es muy importante, pero tiene que ir complementado con algo más. Y usted tiene unos productos ahora que dice que es para desintoxicar. Bueno, háblenos un poco de todo lo que tiene. Bueno, sí. Estamos pues comprobando que definitivamente nuestra salud, el 80% de la alimentación. O sea, tenemos que complementar por salud una buena alimentación. Entonces nosotros como tienda, hace 6 años somos distribuidores exclusivos de varias marcas muy importantes para todo este sector. Ahora estamos manejando unas bebidas orgánicas. Estas bebidas vienen desde el Perú. Muy importante desintoxicar nuestro cuerpo. Por ejemplo, mira, Paola, que tengo y le interrumpo ahí, nosotros tenemos ese problema, a veces no desintoxicamos nuestro cuerpo. Entonces decimos, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mire que nosotros a veces ni lo hacemos. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuánto hace que yo no desintoxico mi cuerpo? O sea, la verdad, estamos descuidados en esa parte. Esto que tiene en sus manos, Paola, cuéntanos un poco. Exacto, el desintoxicante es este, se llama Prunex. Es una bebida 100% orgánica donde te limpia el colon, todos los desechos que se van quedando en nuestro organismo, porque así como vamos saludable, se nos quedan muchísimos desechos que no eliminamos. Entonces, la mayoría de las personas, por ejemplo, sufren de un colon, de colon irritable, de estreñimiento. Entonces, esta bebida se toma, es con anís estrellado, con ciruelas, se toma en la noche por 7 días, se debe hacer una desintoxicación cada 3 meses, es lo aconsejable. O sea que, por ejemplo, esto no se consume en horas de la mañana, sino tiene que ser en la noche. Ya cuando usted ya vaya a decir, me voy a acostar, o previo mucho tiempo antes de irse a dormir. Exacto, se toma por ahí tipo 7 de la noche en agua caliente, ya lo último que uno se toma. Y al otro día ya tú empiezas a limpiar. Y esta bebida no solamente nos limpia el colon, sino también el hígado graso y el páncreas. Qué bueno, Pablo Dios. Mira, algo bueno porque realmente la gente dice, ¿qué puedo usar? ¿Qué método puedo usar? Y lo desconocemos. A veces van a una droguería a decir, vea, yo quiero de pronto, bueno, la manera en que dicen es quiero purgarme, que hace mucho tiempo no me purgo, la verdad, o eso, pero no, mire, desintoxicar el cuerpo. Entonces, eso sería excelente. Y muy importante también, Juan, que esta bebida la pueden utilizar personas hipertensas, personas diabéticas, no tiene ninguna contraindicación. Lo único es que no mujeres en embarazo ni lactantes. Es lo único. Es lo único. Cualquier persona, adulto, mayor, todas las personas lo pueden hacer. Exacto. Pao, y hablando de esta otra, el termoté. Este termoté, ya después de estar nosotros limpios, podemos recibir un beneficio para quemar grasa. Es una bebida orgánica, obviamente, a base de tamarindo malabar, donde nos va a ayudar a quemar grasa, a controlar un poco la ansiedad. Y, por ejemplo, se toma también en agua caliente cuando comemos algo, comidas de pronto De pronto estás como buena, como por ejemplo yo digo, ay, almorcé mucho y de pronto sentí que comí mucha grasa, entonces me tomo este tecito. Se toma eso para que el cuerpo no le inhiba más de la grasa que necesita, porque obviamente nuestro organismo necesita azúcar, necesita carbohidratos, pero el exceso es lo que nos lleva ya a mal estado en la salud. O sea que tenemos dos cosas, una en la noche que nosotros podemos hacer para desintoxicar. Dice que por 7 días lo hacemos. Por 7 días, cada 3 meses, lo aconsejable que su cuerpo se limpie. Pues hay que empezar a hacer rápido. Porque y hay personas que llevan años. No, pues tranquilo, yo soy uno de ellos. Y el otro lo podemos hacer ya, pero como dice Pablo, porque si nosotros de pronto nos sentimos como muy llenos, como decimos que comí en exceso, o harinas, o grasas, pues este nos va a servir. Pablo, pero yo veo más cosas ahorita antes de darle paso a Luis. Por ejemplo, me llama la atención. Dice fruto salvaje. Eso, pero ya estoy hablando para cuidar del cabello. Esta marca es una marca muy linda, la verdad, porque es creada por una mujer
de Marcela Aristizábal, estos productos son 100% artesanales, son para el cuidado del cabello, para hacerlo crecer. Las personas que a veces sufren de caída del cabello, tenemos nuestros tratamientos artesanales. Son productos muy lindos, creados con mucho amor. Les ha servido a personas con cáncer, han podido recuperar su cabello y manejamos muchísima variedad. ¿Pero lo usa diario o tiene que tener de pronto un espacio? El champú es uso normal, diario. Por ejemplo, viene el champú, viene para cabello graso, seco, mixto, normal, ese sea de acuerdo a la necesidad de la persona. Y lo que es el tratamiento se usa de una a dos veces por semana. Bueno, Paola, ya genera una duda. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen todo eso, pero tienen alguna, ya dice, tienen alguna tienda donde los pueden conseguir o redes sociales. Es bueno que las demos de una vez para que la gente que está conectada sepa. Bueno, Paola está hablando muy bien de todo lo que es desintoxicación, cabello, cuidados y todo, pero ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, nosotros tenemos la tienda en La Pradera, calle 21-1934, tienda Saludarte. Y en Instagram estamos como tienda Saludarte, Pereira Dos Quebradas. Facebook como Paola Andrea Muñoz. Bueno, mejor dicho, ya para que las personas sepan, ahorita damos teléfonos y todo. Pero yo sí quiero que después de que se desintoxiquen, después de que toman algo así pesado, entonces tengan ese té también. Ahí sí viene el deporte. Entonces, ahora sí, Luis nos va a contar qué es lo que está haciendo, qué es lo que está haciendo nuestra región, porque yo lo estoy viendo en mucho movimiento. Por ahí lo veo para un lado, para el otro, moviéndose con este evento que tiene aquí en la región. Perdón, y nosotros también vamos a estar en este gran evento. Ah, ya no hay que atrás. Nuestra tienda va a estar allá. Ya no hay que atrás. En el mejor evento para la ciudad de Pereira. Ah, bueno, pero entonces que sea Luis que nos cuente qué se trata ese evento, Luis. Bueno, Juan, este evento se llama El Eje Fitness Night. Este evento se realizará el 21 de noviembre en el Coliseo Mayor de la ciudad de Pereira. Vale, recordemos entonces, se realizará el 21. 21 de noviembre. ¿A qué horas? Después de la 1 de la tarde. ¿En el Coliseo? En el Coliseo Mayor de la ciudad de Pereira. ¿De qué trata? Cuéntenos. Bueno, este evento es organizado con la idea de que todas las personas asistan. Las personas que están en la casa, las personas que están una tarde en la casa viendo novelas, que se vayan para allá, vayan a visitar todos estos productos, estas alternativas saludables. Y después de las 6 de la tarde vienen las clases grupales, vamos a tener excelentes clases grupales, ya más adelante les voy a decir cuáles clases. Bueno, pero Cutara, o sea... No. Vamos, o sea, a tener nada de Cutara. Vamos a tener una gran exhibición con un artista. De hecho, tú la conoces. Se llama Agua. Ella es la de él. Exacto. Agua Santa. Agua Santa. Nos acompañó hace unos días acá y hace unos días la felicito por ese tributo que le hizo a él también. Entonces, sí, Agua es de la casa también. Ella la hemos tenido acá. Sí, es excelente. Va a estar con nosotros acompañándonos en una gran exhibición de Cutara. Bueno. Vamos a tener como filtro la clase de Luis Quiguanás como clase de stretching, que es estiramiento, dirigida por la sinfónica, por una sinfónica. Pero bueno, Estefanía, ojo, que usted está diciendo ahorita que casi no está yendo a hacer nada de deporte, entonces ya sabe que puede ir. Luis, ya venga. Tengo dónde ir a hacer deporte. Cuenta. Luis, pero entonces las personas que quieren hacer parte de este día del 21, ¿se pueden comunicar con usted o cómo es? Claro, nuestras redes están abiertas para cualquier inquietud. Mi número telefónico es 317-782-5734. Vamos a repetirlo nuevamente para que nuestro compañero Leito nos colabore en el máster. Es el 317-782-5734. Ahí es el teléfono de Luis. Para ese que es el teléfono mío. Luis, ¿tiene algún costo? Sí, claro. Las manillas, obviamente, hace más o menos, Paola, cierto, estaban a 15.000, ahora están a 20.000, pues no subió mucho. Sí. Pero sí, obviamente es un filtro, claro, para que las personas tengan como bueno, voy a pagar algo por algo que valga la pena. Claro, obviamente que es saludable. Es saludable. Bueno, vamos a tener las clases grupales después de las 6 de la tarde. Funcional, un método que se llama Aerologic, que viene desde la ciudad de Bogotá. Vamos a tener la clase de stretching, que es estiramiento, y la última clase, que es de rumba. Porque a muchos les gusta la rumba. Eso es un jueves, ¿no, Luis? Eso es un jueves. Jueves 21 de noviembre. Entonces, Juan, las personas ingresan a la 1 de la tarde gratis. De 1 a 6 de la tarde, las personas entran totalmente gratis. Pueden ir a brujear, a visitar los stand. Los vamos stand a tener. Uno saludable de los stand mucho. Es de Paola. Paola, van a ver otras marcas. Sí. Van a ver muchos stand,
pero uno de los stands sí. De nosotros será el número 2. Ah, exacto. Sí. Stand número 2 en el eje Fitness Night. De 1 a 6. Después de las 6, las personas ingresan con la manilla. La manilla. Y ahí sí, ya es para hacer la clase que están diciendo grupal y todo esto. Correcto. Ah, bueno, o sea, de 1 a 6 pueden ir a disfrutar de todo lo que hay en los stands, allá en el Coliseo Mayor, pero a las 6 ya empieza el deporte y obviamente, ¿va a estar a qué hora, Luis? Este evento va más o menos hasta las 9:30. Qué bueno, súper, ¿no? Hay que hacer parte de ello y... Obviamente de 1 a 6 también van a haber exhibiciones. Tenemos una exhibición de pole dance, de ballet, bueno. De tango. Va a haber un coach, va a estar el doctor Rojas hablando acerca de este tema saludable también. O sea, todo lo relacionado con la salud, con el cuidado, con la tranquilidad. Todos invitados a este gran evento. Qué bueno, Luis, muchas gracias por esta información que nos trae acá como primicia en el set de la mañana hoy, que eso es lo que queremos resaltar, lo saludable. Bueno, Paola, usted me estaba hablando ahorita de tantas cosas, de desintoxicación, el tecito, el cabello. Pero me está hablando algo acá de un tema que realmente desconozco y lo tiene en sus manos. Cuéntenos a ver de qué se trata. Bueno, este producto es de acá también, de Colombia. Yo lo distribuyo hace un año. Es para bajar de peso, quemar grasa, quitar la ansiedad, porque la verdad a nosotros nos mata la ansiedad. Entonces, ahora somos distribuidores exclusivos para todo el eje cafetero. Se llama WeFit X3, manejamos el quemador, que son las cápsulas, manejamos la fibra y manejamos el gel. Pero a ver, entonces, por ejemplo, si la persona quiere tomarse esto, ¿cómo lo hace? ¿Seguido, tiempo seguido? Sí, esta cápsula se toma, viene el tarrito por 30 cápsulas, se toma todos los días una en ayunas y lo que hace es que te va a ayudar a bajar ese porcentaje graso que tiene nuestro cuerpo, sin efectos secundarios, porque no estamos atentando contra la salud. Sí, es algo muy sano. Es algo muy natural, tiene guaraná, té verde, sacha inchi, son productos naturales. Y cuando habla de lo que tiene fibra, a ver, muchas personas que están viendo en este momento, bueno, ¿cuál es el producto que tiene la fibra? ¿Cuál es? Sí, la fibra de WeFit es esta. Se toma todos los días en agüita, trae linaza, avena. Súper bueno. Es muy bueno para el tránsito intestinal, porque ahora, como lo decíamos antes, ahora el problema más que todo en la salud es el colon. Bueno, y Leito, que le gusta tanto hacer deporte y natación y todo, que nuestro compañero del máster ahí, ¿cuál le va a recomendar a Leito? A ver, ¿cuál se puede tomar Leito? Porque él es un gran deportista. Para él. No, primero nos tenemos que desintoxicar. Aprendió, bueno, muy bien. Leito sí aprendió. Él sí escuchó. Primero tenemos que desintoxicarnos. Sí. Oye, yo no pensaría que cualquiera. Todos deberíamos hacerlo, ¿sabes, Luis? Usted que también está en esta parte. Yo pienso que esto es muy importante, Estefanía. Yo le pregunto, ¿cuánto hace que usted no desintoxica su cuerpo desde que nació? No, tampoco. Pues la verdad, el tema así como de purgarse. Es que su mamá le daba la hija. El año pasado. Agüita con ajo. Y con ese botamos hasta el primer tetero cuando nacimos. Sí. Oiga, impresionante. No te valgo porque yo le digo la verdad, yo no lo he desintoxicado. No, y somos muy descuidados en esta parte. Así que muy bueno esta parte que dice. Bueno, Pau, en esa parte yo también veo allí algo, Tefa. No sé si de pronto me puedes pasar ese que acá lo tenemos en la mano sin dañar pues el celular, sí. Tefa, por allá. Frutos de la montaña. ¿Este qué es, Pau? Es un alimento en polvo, es de la misma marca de Fruto Salvaje. Oh, okay. Es biotina, colágeno, aloe vera. Y tiene magnesio. Este producto es para las personas, para nuestro cabello, para las uñas, para la piel. Sí, por todo el colágeno que contiene. ¿Y cómo se toma? Ese se toma en agüita todos los días, un solo Scott. Aquí viene la medida. Y más o menos el frasco está durando 30 tomas. O sea, esta es la medida, esta es la dosis para un vasito. Para un vaso con agua. A cualquier hora. Se lo puede tomar a cualquier hora, preferiblemente en la mañana. Sino pues como lo quieran, lo importante es que no se mezcle ni con leche ni con café. Eso solo en agua o jugo en agua. Es que uno cuando le mandan algo así no quiere siempre con leche, que porque sea más rico. No. Y tienen, bueno, no sé, es una convicción, no sé, o un tabú que tienen de que el colágeno sabe muy maluco. Y entonces se toma frío o caliente. Se toma frío o en agua normal. Y sabe maluco, ¿no? Y no cambia, no, mira que uno se lo toma en juguito y no le cambia el sabor al jugo. Y es un colágeno con registro INVIMA. Qué bueno. Es 100% natural. Oiga, qué bueno, Pau, que todos nos concientizáramos de toda la parte saludable. A veces nosotros no nos sabemos alimentar. Definitivamente nosotros creemos que no, con comer y sentirnos llenos estamos bien, estamos muy equivocados. A veces
Bueno, Esteban, porque ahí mira, si yo sé que a usted también le gusta alimentarse bien, y aquí ya tenemos el producto. Es que Tefa me mira, Aleito ya se está riendo también. Lo que pasa es que a ella le encanta el programa cuando es gastronomía, y por eso nos da risa, porque a ella le gusta todo lo que viene gastronomía. Pero ahí sí no ha hablado nada de los tecitos ahora acá. Un calentado. Hay que tomar tecitos. Hay que tomar té para desintoxicar y bajar todo lo que nos... No, Pau, qué importante todo esto, y yo quiero que Pau repita las redes sociales, porque realmente me interesa mucho que la gente que nos está viendo, no solamente de acá, sino de otros países, se concienticen de lo bueno que es cuidarnos, obviamente, no solamente con hacer un deporte, sino la vida también. O sea, ¿cómo nosotros nos alimentamos? ¿Cómo podemos llegar a alimentarnos bien? Qué bueno eso que Pau nos está trayendo hoy. Pau, ¿cómo es las redes sociales? Volvemos a recordar. Bueno, estamos en Instagram como Tienda Saludarte, Pereira Dos Quebradas. Ahora que dijiste personas de otros países, por nuestro link pueden pedir las bebidas y llegarles a 19 países que están disponibles nuestras bebidas y les llegan a la puerta de su casa. Y en Facebook estamos como Paola Andrea Muñoz, también dejo mi número de teléfono. Vamos a ver el teléfono, Paola, también para que pronto nuestro compañero Leito nos lo registre y también es bueno que lo tengamos. ¿Cuál es el teléfono de Paola? 312-780-2122. 312-780-2122, el teléfono de Paola, Tienda Saludarte, para que ustedes se cuiden. Realmente, mire qué importante, no solamente estamos viendo que la parte interna, sino la parte externa también, su cabello, ¿también tiene para la piel? Para la piel también manejamos cremas muy naturales, a base de solo productos naturales. Qué bonito eso. Bueno, y también invitarlos para que no se pierdan el 21 de noviembre, esto tan espectacular que se va a realizar acá en el Coliseo Mayor Luis. Nuevamente una invitación a todas las personas que nos están viendo, porque hay muchos turistas que van a llegar también de paseíto, ya vienen, que ya se acerca la Navidad. Sí, porque a mitad de noviembre ya son vacaciones, ya vacaciones, sí. Ya los turistas van a llegar, entonces Luis Cutara o Luis Quiguanás los va a invitar para este 21 de noviembre para que hagan parte de este gran evento, Luis. Bueno, pues todos invitados, invitados, recuerden, 21 de noviembre, es un día jueves, después de la 1 de la tarde, ingresar al Coliseo Mayor. Y después de las 6 de la tarde, las clases grupales, adquieran las manillas. Ojo, una observación, las personas que van al evento, a las clases, ir de negro, por aquello de las fotos y... Ya saben que muchos, a muchos les gusta cómo son mis eventos, bien organizados, bien bonitos, elegantes, sin correr, tranquilos, para que la pasemos bien. Pero preferiblemente ir en ropa deportiva. Sí, claro, el evento es deportivo, pero sí, el evento, pues, qué rico que todos fueran de negro. Bueno, y ahora que nos hablas también ahorita como de ese deporte que practicas, quiero que les cuentes de pronto a las personas un poquitico así cortico, ¿qué es ese deporte que practicas para como un abrebocas de lo que van a ver en el evento también? Bueno, en sí la clase que vamos a realizar es de stretching, es de estiramiento, ¿sí? Es una clase incluyente, vamos a estirar nuestro cuerpo al ritmo de melodías de Mozart, Vivaldi, Bach, Chopin y una infinidad de artistas que van a interpretar la banda, violín, me encanta. O sea, vas a tener música en vivo. Exacto. Ya saben, para que no se pierdan este evento, que va a estar buenísimo y que van a tener también música en vivo, muy importante también. La verdad, nunca había escuchado el tema de ir a hacer ejercicio y más con música en vivo. Me llama mucho la atención y espero también que los televidentes allá en casa se animen a ir a este evento tan importante. Música la que vamos a tener también acá, Estefanía, porque ya llegaron acá los protagonistas, esos artistas que nos acompañan en el día de hoy. También van a estar en segundos con nosotros, pero qué bueno que hoy estemos así incentivando tanto lo que es la salud. Como le dije, empezamos con RAD, luego con el Dos Deportes, ahora con Paola que nos está hablando. Cuídense, hay que cuidar la salud. Mire todo lo que nos ha traído Paola. Paola, un mensaje para todas las personas que la están viendo. Ya se nos acorta la entrevista. Un mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento, para que se cuiden, Paola, para que realmente piensen en eso tan importante como es la salud. No, Juan, los invito a todos para que me escriban, para que me busquen en las redes sociales, que con gusto, con mucho amor los atenderé. Y pues para eso estoy muy feliz. Muchas gracias por tu espacio, por crear esos espacios tan importantes para la salud. Créanme, y para siempre, todos, Paola, los televidentes. Que siempre lo vamos a hacer, porque cuando se trata de esos emprendimientos de la región, y siempre he dicho algo muy importante y no me cansaré de decirlo, comprar lo nuestro, creer en lo nuestro, lo que necesitamos. Y qué más de una mujer como Paola, emprendedora, una mujer que es líder en esto, además que lo que está haciendo es llevando a ustedes un mensaje de cómo cuidarnos. Además, verla a ella, pues uno dice, sí, se cuida mucho porque está muy linda, se mantiene bien. Paola, mil gracias por haber estado en el programa de la mañana. Juan. Y ya sabe, Tienda Saludarte, además que está en La Pradera.
El vecinito mío. Y trabajamos de domingo a domingo. Además que lo pueden hacer también a nivel internacional, que eso es lo más bueno que está hablando. Entre otros países que nos están viendo en este momento, a propósito, la gente de New Jersey, que quieran estar bien saludables, ya saben que con Paola lo pueden hacer y dice que no se demora nada para llegar a los pueblos. No, 2-3 días hábiles. Mejor dicho, excelente, Paola, bendiciones por estar acá y por traernos este mensaje tan positivo. Muchas gracias, Juan. Ya saben, los esperamos el 21 de noviembre. Allá vamos a estar. En el Coliseo Mayor. Y espero que vea la invitación. Sí, obviamente para nosotros la manillita también acá, y bueno, claro, vamos a aportar, sí. Claro, nosotros que aportamos, sí, hay que comprar la manillita, le damos Luis, regalitos. Gracias, Luis, por estar acá en el programa. Pero ¿dónde ustedes lo pueden encontrar también? Bueno, para que mis redes sociales, Kiwanas L, ese es mi Instagram, @KiwanasL, o en el Facebook estoy como Luis Kiwanas. Número telefónico 317-782-5734. Y obviamente, dos manillas para estas dos personas. Me apartan dos manillas. Comprometidos para estar allá, Estefanía y yo, haciendo harto deporte. Estefanía, bueno, agradecerle, Luis, bendiciones, éxitos en todo este evento. A ustedes, el 21. A ustedes siempre por tener estas puertas abiertas para difundir, para fomentar, para incluir a las personas en este tipo de eventos. Qué bonito, Juan, ¿no? Muchas siempre, gracias. Siempre tendré las puertas abiertas del programa a la mañana, al igual que Paulita, que también es una persona que admiro muchísimo. Bueno, Estefanía, yo quiero que le dé un saludo a todas las personas que están conectadas, porque ya llegaron nuestros artistas acá en el día de hoy. Así que, Estefanía, por favor, redes sociales y todas las personas que están conectadas, para que le dé un saludo muy especial a todos. Claro que sí, quiero mandarle un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora en nuestras redes sociales. Quiero mandarle un saludo muy especial también a las personas que se conectan desde otros países, a Amanda Sánchez, que nos manda un saludo, que nos dice: qué buen programa de la mañana, Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Amanda Sánchez, por esas bendiciones, por todos los saludos que nos mandan a las personas. Recordarles que nos pueden ver a través de Facebook como Canal CNC Pereira. Ahí pueden ver nuestro Facebook Live, pueden estar conectados siempre, porque vamos a traerles muchas sorpresas. Ya saben que este miércoles vamos a tener un programa para los niños. Y este miércoles no solo vamos a estar con los niños, sino que también vamos a estar celebrando el 31 de octubre, que es este jueves. Entonces el miércoles va a ser un especial para tener a los niños, para que ellos nos hablen y para que ellos sean los protagonistas del programa. Recordarles a ustedes también muchos consejos: estén muy pendientes de los niños este 31 de octubre, ya saben, no salgan tan tarde con ellos a las calles, salgan desde temprano a lucir esos disfraces, a saludar a todas las personas, también tener mucho cuidado de no recibirle cosas a desconocidos, y bueno, esos son los consejos que les traemos desde la mañana. Muy bien, Estefanía, con todo lo que nos ha dicho, además que obviamente no nos vamos a perder de todo lo que viene este miércoles, el homenaje a los niños, y hablando de artistas, como nos hablaba ahorita Luis, de todo lo que se va a tener ese 21 de noviembre, obviamente acompañada de Paulita, una mujer que hoy nos ha dejado una gran enseñanza de cómo cuidarnos, pues le cuento que ya llegaron los artistas invitados en el día de hoy. Bueno, acá me encuentro con ellos, el set se ha llenado y se ha contagiado de la alegría. Juan, bienvenido al programa La Mañana. Muchas gracias a ti, Juan, por darnos este espacio, a Juan y a mí, a todos los compañeros del tour que venimos a... Vinieron muy preparados, vino Daniel Hernández también, que lo tenemos por ahí, está Juan, está Juangui, y vienen con otro compañero que ya lo vamos a presentar. Bueno, Estefanía, usted está al lado de uno de los artistas también. Yo me encuentro al lado de Juangui, que sea él el que se presente y que le dé un saludo muy especial a todos los televidentes de la mañana. Bueno, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y pues por brindarnos el espacio para comentarles de lo que tenemos pues proyectado con el tour. Bueno, vamos a saludar a su compañero, están, vinieron aquí también acompañados de otro de los artistas. Bueno, muy buenos días, ¿y cómo amanecen este día? Hey, hola, muy buenos días, mi nombre es Wiki López y soy el DJ del tour. Bueno, pero cuéntenos ustedes, a ver, ¿cómo es esto de ustedes? Porque no son solamente tres, son como 7 personas, creo que son. ¿Cuántos son? Somos como 9 personas. Son como 9, obviamente que no podían estar todos en el CEO hoy. Pero bueno, Juan, cuéntenos el evento, ¿de qué trata? ¿Cómo es esto? El tour se llama Sueños Tour, es un tour en el cual pues queremos ir a los colegios y acompañados pues de otros, de varios artistas y unos influencers, pues brindarle a los muchachos pues el que ellos vean que los sueños sí se pueden hacer realidad, que al igual que nosotros pues somos unos jóvenes que queremos salir adelante y triunfar en la vida, y pues que ellos se contagien de eso y lo quieran hacer. ¿Cómo sale esa idea de este tour de colegios? ¿Cómo sale la idea? Bueno, la idea sale del trabajo duro que tenemos nosotros como artistas y nuestros compañeros pues como influencers, porque el día a día y la disciplina y la constancia lleva pues a grandes cosas. Entonces queremos como contagiar a los estudiantes pues de esto, de que no se deben apañar de malos comentarios, de los comentarios que nunca van a faltar, pues que nos van a como hacer decaer en eso. Entonces, pues,
con mucha moral para que cumplan sus sueños. Acabemos entonces lo de ustedes, la publicidad que se está realizando, dice Tour de Colegios Presenta. Veo que ustedes son los protagonistas, obviamente, y que tenemos otras personas acá también acá vinculadas. Daniel Hernández, que ahorita también tendré la oportunidad de hablar con él un poquito acá también. Pero bueno, muchachos, ustedes que van a, bueno, van a oír, nos van a contagiar un poquito de alguna cosa, pues, o no nos van a cantar nada de lo que tienen. Claro, sí, es sí, que claro. Es imposible que esta mañana no esté contagiada de la alegría y de la buena vibra. Así que yo sí los quiero escuchar, a ver, ¿a quién o a cuál o a todos tres? Porque ya vamos a ver a hablar también a DJ, y el DJ, bueno, ¿me recuerda el nombre? Wiki López. Wiki López, bueno. A ver, muchachos. Bueno, yo les quiero colocando como, este lunes de vibra acá. Yo les quiero compartir entonces un cover que lancé pues hace como dos semanitas a mi cuenta de Instagram. Y dice así: ando en el mundo perdido en un sueño. Siempre le hago caso a mi corazón. Y aunque no tenga en mis bolsillos un peso, tú escogiste a este soñador. Y te prometeré que siempre estaré a tu lado. Okay, un aplauso para Juan. Y a ver, y Juan. Yo les voy a compartir el corito de una canción que realizé, el proyecto que realicé con Luisa García. Yo tengo que hacer hace 2 años. Es que no, como ya sabes, Luisa, si Luisa es de nuestra corporación, porque Luisa García es la reina de nuestra corporación. Ella es mi juventud, obviamente, y obvio que sí la conozco. Pues la cancioncita dice así: ella es fantástica y modela cuando camina y por eso es mi inspiración, poco romántica. Solo yo puedo llegarle porque sabe que soy la excepción. Y ella es fantástica, ah, ah, y poco romántica, ah, ah. Muy bien, un aplauso para Juan también que se encuentra con nosotros. Oiga, el CD está llenísimo acá. Pero no los aplausos para los muchachos que son líderes en el tour de colegio. Bueno, hablemos con el DJ allí, que le hagan la invitación a todas las personas que lo están viendo en este momento para que hagan parte de esto. Bueno, ¿qué día es? ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poco, ¿durante cuántos días lo van a hacer este tour? Bueno, el tour no tiene fecha pues de finalización. O sea, nosotros empezamos ya este mes. En colegios pues no se puede como hacer pues como una fecha concreta por lo que están en recuperaciones y todo eso, pero nos extenderemos hasta el otro año. O sea, la idea es abarcar todos los que podemos hasta la clausura de este curso, pero bueno, pues el año que viene también es seguir este tour. Exactamente. Bueno, entonces a ver, una invitación para que hagan parte de este tour también. Bueno, entonces la invitación sería para todos los chicos y chicas, padres, familiares que están viendo esto, para que nos lleven a sus instituciones educativas y así podamos demostrarle pues el talento que cada uno de nosotros poseemos. Entonces, estén muy pendientes a las redes sociales. Mi nombre es DJ Wiki López. Me pueden buscar en Instagram como arroba DJ Wiki López. Y también tengo una escuela de DJs llamada Hot Miss. Ahí pueden buscarla, hotmiss.escuela de DJs. Entonces, ya saben, la invitación es para que lleven el tour. Y como por arte de magia que cambiamos de invitados así de rápido, ya están nuestros artistas, aquí están nuestros influencers. Bueno, Carlos Rendón, bienvenido al programa La Mañana, Carlos. Hey, buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿qué es eso de cómo se hacen parte ustedes de este tour? ¿Cómo se animan? ¿Cómo dicen? Bueno, queremos también apoyar a todos estos líderes, a esos muchachos que son nuestros artistas de la región. Sí, pues la verdad lo hacemos más como de amigos, un plan de amigos, ir a los colegios a que nos conozcan también y nada, a disfrutar. A disfrutar como está disfrutando Estefanía, también de la compañía que tiene al lado. Estefanía, ¿de quién se trata? Yo estoy acá con Camilo, un influencer de acá de la ciudad que también nos va a hacer la invitación porque él también va a ser parte de este tour que van a hacer en los colegios y bueno, bienvenido al set de La Mañana. Hola, muy buenos días a todos, muy contento por estar aquí acompañándolos en el canal La Mañana y gracias por la invitación. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo se vincula usted a este tour? ¿Cómo lo ha recibido? ¿Cómo ha sido este proceso también? ¿Cómo hicieron ustedes todos para decir, bueno, vamos a ir a este tour? Bueno, yo pienso que este es un proyecto muy bonito y muy importante, ya que es una fecha que está culminando el año y queremos darle un mensaje muy positivo a los jóvenes, niños que nunca, nunca se rindan para cumplir algo que quieren. Es importante luchar. Nada es fácil, pero si uno lucha, gana.
Bueno, qué bueno que les lleven estos mensajes a los jóvenes y también que ustedes son la inspiración para muchos, que muchos los siguen también en redes sociales y que de pronto ven como ese sueño inalcanzable mostrarles a ustedes, decirles, no, acá estamos, los sueños sí se pueden. Bueno, qué bueno que les lleven este mensaje tan importante a los jóvenes y también que ocupen su tiempo en cosas productivas, en cosas que los ayude a salir adelante. Claro que sí, Estefanía, eso es lo bonito, que esa unión definitivamente entre ellos, jóvenes que están liderando estos proyectos tan bonitos del arte, de la cultura, de la música también, que hagan parte de eso, ocupen el tiempo en otras cosas, como lo ocupa siempre nuestro gran amigo Daniel Hernández, que Daniel siempre está trabajando arduamente, que ya es de la casa también. Daniel, bienvenido al programa La Mañana nuevamente. Hey, dímelo Juan, ¿cómo estás? Un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación nuevamente, por ayudarnos con ese proyecto tan bonito que estamos ahorita haciendo, Sueños Tour, es algo muy importante decir, y bueno, ahí vamos con ese proyecto. Daniel, a ver, usted ya ha estado con nosotros aquí en varias ocasiones, cuéntenos acerca, ya los muchachos nos han hablado mucho, pero ¿qué lo motiva? Porque yo pienso que usted también es una de las personas que ha liderado tanto este proyecto. ¿Qué lo motiva para decir, hagamos un tour de colegios? Pues mira, primeramente, uno como artista se llena demasiado de compartir con las personas que lo admiran a uno, pues ya que uno, como nosotros todos, tenemos un sueño y ahorita estamos en ese proceso de estar cumpliendo ese sueño, entonces compartir con ellos es algo muy lindo. Y aparte que muchas veces a ellos lo que les falta es como un pequeño empujoncito, es como sentir que una figura que admiran también cree en ellos. Entonces nosotros por medio de este tour lo que hacemos es darle como ese pequeño empujón, darle esa voz a aquellos estudiantes, a aquellos muchachos que están en los colegios y darles a entender pues de que los sueños sí se pueden hacer realidad, que no es fácil, porque nada, eso es fácil, pero lo estamos haciendo, así como todos los que nos ven lo pueden hacer. Bueno, ahí Daniel, así como usted dice que los motiva a todos, nos va a motivar a todos en el programa de la mañana, así como lo ha hecho Juan y Juano, nos ha encantado también usted, ¿qué nos va a interpretar para motivarnos? Yo ya lo he escuchado en algunas presentaciones que me ha acompañado, obviamente esa música que contagia, porque Daniel nos contagia también con esa buena vibra, tiene muy buena energía también. Claro, a ver, Daniel, sí, contágenos también esta mañana, porque ya el programa se nos está cortando también, pero necesitamos que usted nos contagie también acá para finalizar este programa con toda la energía que iniciamos. Claro que sí, bueno, aquí es mi sencillo, se llama Al Verte, ya lo hemos escuchado acá una vez más para ustedes. Al Verte, ya, sí, ya lo conozco y es un tema muy bueno. Excelente. Produces algo en mí cuando te veo y nace una sonrisa por ti. Y mientras más te veo, yo más te deseo y tengo algo que decir. Ay, siento mariposas si te veo hermosa y cuando no estás conmigo mi corazón se destroza. Es que yo me siento bien, contigo me voy al 100, pero tendríamos problemas si en la calle nos ve. Oigan, no van a aplaudir pues a Daniel. ¡Wow! Daniel, ese Alberto me gusta muchísimo, ya lo he interpretado en eventos, que lo he invitado con la Corporación Belleza de Risaralda. Además, los modelos son de la Corporación Belleza de Risaralda, Valeria Marín, Cristian Marín, que hacen parte de este proyecto también, que le mando un saludo muy especial a todos los de la Corporación Belleza de Risaralda, que también se unen a los artistas de nuestra región. Bueno, Carlos, en esta parte, quiero que sea usted como influencer también, que le dé un mensaje a todas las personas, a esos colegios, para que se vinculen, para que hagan parte de este proceso tan bonito. Bueno, a todos los estudiantes que me estén escuchando en este momento, quiero invitarlos también a que hagan parte del tour, a que se unan con nosotros, a que la pasemos bien y a que luchen por los sueños, que en serio que sí se cumplen. Bueno, Estefanía, usted también ha hablado de su compañía también, que nos mande esos mensajes para que todos los colegios hagan parte de este tour tan bonito que se está realizando. Claro que sí, Camilo, un mensaje también para todas las personas que lo siguen y que también quieren esperarlo ver en ese tour. Invitadísimos todos los estudiantes que nos escuchen, seguidores, que nos escriban a las redes sociales donde nos quieren ver para nosotros ir a acompañarlos un rato y pasarla de la mejor manera. Bueno, cuando quieren hacer, Daniel, parte de esto, ¿dónde lo tienen que hacer? ¿Con quién se tienen que contactar? Porque pues mucha gente, digamos, bueno, el colegio, van a hacerlo, pero entonces el colegio dirá, bueno, ¿dónde nos comunicamos? ¿Con cuál de todos se va a comunicar? O sea, ¿cómo es esto o cómo lo hacen, Daniel? Pues bueno, generalmente nosotros lo que les decimos es que nos hablen a cualquiera de los tres artistas, que somos Juangui, Juan Castro y Daniel Hernández, pues porque somos, digamos, como los que más tenemos un poquito más de tiempo para contestar, ya que nuestros amigos influencers tienen demasiado tráfico de mensajes y puede que entre los mensajes que les manden se pierdan los de los colegios. Entonces nos pueden hablar, por ejemplo, a mí en arroba Daniel Hernández Oficial, en Juangui, arroba Juangui 18, creo que es, ¿no? ¿Juangui qué? Juangui Music 97. Y listo, es ahí. Ahí está. Y listo, ahí acá nos pueden estar escribiendo, yo al arroba del DJ también.
mientras aprendió. Bueno, y a esta hora también le quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde Facebook. A Blanca Muñoz, que nos felicita por el programa. También le quiero dar un saludo muy especial a Lina Luna, que dice, bueno, un saludo muy especial para Paola, que era la invitada que tenemos ahorita, a Claudia y a Milton Hill, que también se conecta hasta ahora. Un saludo muy especial para ellos. Bueno, y especialmente Estefanía, decirle a todas las personas que se han conectado desde las 9 de la mañana hasta las 11, que definitivamente ustedes serán siempre esos principales invitados. Qué orgullo tenerlos acá. Además que también hay algo muy importante, esas personas de otros países que nos están viendo, ya saben que también este tour, que vengan, que hagan parte también, para que vean, para lo que, como dicen los muchachos, los influencers, obviamente. Bueno, ustedes dicen que sí, que porque tienen todo muy congestionado para contestar. Espero que cuando el canal CNC o el programa de la mañana les escriban, nos contesten también. Ah, no, así por muy ocupados y congestionados que estén, nos vayan a contestar. No es que no nos dejen de contestar, porque queremos apoyarlos en todo esto y que de verdad vamos a empezar a trabajar, y por parte de nosotros también del programa La Mañana, tengan la plena seguridad que los vamos a estar apoyando para que obviamente esto se haga realidad. Daniel, en esta parte, cuando hablábamos de que los colegios, ¿ya se han vinculado muchos colegios? Sí, ya tenemos varios colegios, incluso ya empezamos, la semana pasada empezamos con uno de los colegios, el Instituto Niño Jesús, que queda por el Parque de la Libertad. Esta semana tenemos 3 colegios de seguidos, creo. Qué que bueno. Tenemos en la mañana y en la tarde, y pues ya seguimos agendando colegios para lo que queda del año, y para el próximo año también vamos a empezar a agendar. Bueno, Daniel, y ya por ejemplo, digamos, los colegios que, bueno, ya dice que eso no tiene fecha, o sea que para el próximo año ya los que quieran estar, o sea, ustedes van a estar constantemente, quiere decir que eso es un proyecto que va a seguir para largo, si Dios lo permite. Sí, si Dios lo permite, es un proyecto que, digamos, yo creo que va a ir hasta, digamos, yo creo que por ahí mitad de año, un poquito antes de mitad de año. La idea es compartir con la mayor cantidad de personas y que todos se apropien del mensaje que nosotros queremos llevar. Bueno, qué importante eso, y yo quiero sí hablar con los muchachos, porque yo creo que al lado de Daniel se va a hacer Juan, y se va a hacer Juan también al lado de él, porque vamos a terminar hoy el programa con ellos 3 ahí al lado. Pero mientras eso, los muchachos hablar acá, bueno, esos influencers, cuéntenos un poco, ya saliéndonos un poquito del tema, ¿es algo complicado, es algo difícil para ustedes estar contestando? Cuéntenme, ¿cómo es una vida de un influencer? Definitivamente no es fácil también. No es fácil. ¿Y cómo son todos los días? Pues lo primero cuando uno se levanta es hacer historias. Hacer historias, saludar a la gente, hacerlo reír en las historias. Ya en la tarde ya toca pensar el video y grabarlo. Ya en la noche ya se sube el video y ya se habla otra vez con la gente, de que vayan a ver el video, de que lo comenten, lo compartan. Y ya eso es como casi siempre todos los días. Es que es difícil, yo a veces veo a los influencers, yo digo, Dios mío, trabajan arduamente. No, ¿y de dónde sacan tantas ideas para hacer esos videos? Eso es lo que yo digo, sacan la creatividad que tienen que tener. Y en el caso suyo también, Camilo. En el caso mío, no, es de todos. Nosotros debemos de sentarnos a pensar, y obviamente pensar como un seguidor, ¿qué me va a gustar? Y actualizarnos, estar siempre actualizados con algo nuevo, para, no sé, que la gente le quede gustando el contenido de uno propio, no ser igual a los demás, ¿sí? Sino que cada uno buscamos ser uno mismo, diferente a todos. Eso es muy importante también, porque uno ve que el contenido en redes sociales, ya hay muchos influencers, pero todos deben como de alguna forma impactar por lo que transmiten, por ser diferentes, por ser únicos, y eso es lo que vemos en las redes sociales de estos jóvenes. Yo soy un gran admirador de todos los influencers, y además que el año pasado tuve la oportunidad de ir a presentar los premios Instagram desde Cartagena. Allí compartí con muchos y realmente para mí fue un orgullo conocerlos y estar allí al lado de todos. Yo decía, qué emoción, porque yo no los veía sino por videos, y verlos ya en persona, todo es muy bueno. La verdad que yo soy uno de los que más admiro y alabo mucho esa función de ustedes, que trabajan duro también, trabajan duro a través de esto, y lo que dice Estefanía, esa creatividad que ustedes tienen, muchachos, bendiciones en todo esto y felicitarlos. Carlos, bendiciones y felicitarlos. Muchas por todo gracias, lo que hace. Muchas gracias por el apoyo, y espero pues que nos sigan apoyando, porque la verdad es que, o sea, no es muy fácil eso. Entonces que nos sigan apoyando, y de gracias. Parte de nosotros recibe todo el apoyo también, Camilo, bendiciones. Bueno, muchas y que gracias, nos den amor. También sus redes sociales para que todas las personas que estén en casa lo sigan. Claro, bueno, sí, yo las de Carlos. Yo en todas las redes sociales aparezco como Carlos Rendón, Carlos con K. Carlos con K. Y yo en Instagram, _Camilo Valencia A. Bueno, Estefanía,
Vamos a darle los agradecimientos a todas las personas que solamente se han conectado porque el programa se nos acorta en este momento, pero yo le voy a decir, vamos a hacer de la siguiente manera, despedir el programa, pero que terminen el programa obviamente Juan, Juangui y Daniel allí que están en este momento, pero antes de decirles a todos gracias, bendiciones por estar aquí con el programa La Mañana, el programa número uno del Eje Cafetero, y agradecerle obviamente, no puedo decirle agradecerle a Dios lo primero que todo, y a todos mis compañeros del canal CNC, a nuestra gran familia del canal CNC, Leito, Andrés, Rafa, todas esas personas que hacen posible, a la directora Cristina, bendiciones por hacer parte de todo este programa La Mañana, y obviamente a ustedes que están allí siempre sintonizados, Estefanía, y también a usted por estar al lado mío, este rato que se va, mejor dicho, estas dos horas que se van como segundos, porque compartir al lado suyo es maravilloso. Muchísimas gracias, Juan. Primero que todo, darle las gracias a Dios por permitirnos vivir un día más, por estar acá en el programa con ustedes, llevándole todos estos buenos invitados, esta buena música. Darle las gracias a mis compañeros de set y a ustedes, televidentes en casa. Muchas gracias por siempre estar conectados con el programa La Mañana. Y no olviden que este miércoles especial, este miércoles es el Día de los Niños acá en el programa La Mañana. Esto va a estar acá contagiado de los niños hermosos acá en el programa La Mañana. Los van a tener regalitos, dulces, todo, pero van a venir que son lo más importante. Les voy a contar la historia. La gastronomía la van a hacer unos niños, obviamente, van a tener baile, van a ver de todo lo que se va a hacer resaltar. Y vamos a hacer un juego con los niños también, porque qué rico disfrutar los niños y este 31, obviamente, que lo pasen muy bien, pero nosotros lo celebraremos este miércoles acá en el programa La Mañana, vamos a estar de Halloween. No sé si Estefanía vendrá disfrazada, no lo sé todavía, eso será sorpresa. Decirles a todos bendiciones por estar acá con nosotros conectados desde las 9 de la mañana y un saludo a toda nuestra gente acá del canal CNC. Doña Luz, bendiciones porque siempre está presente con nosotros acá en el programa La Mañana y bendiciones a todas las personas. Pero los dejamos con las personas que hacen posible este tour de colegios, Andrés, Juan y Juangui. Ahí los dejo con el set de La Mañana para que ustedes disfruten y se despidan de este programa maravilloso en el día de hoy. Decirles que hasta el próximo miércoles con el gran especial de los niños. Y chao, chao. Y los dejamos con Andrés, Juan y Juangui. 11, muchachos, 11. 11, dale, 11. 11 de la noche y todavía no contesta. 1 de la mañana y todavía no hay respuesta. 2 de la mañana me dice que está dispuesta. 3 de la mañana yo te tengo una propuesta. ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Que en mi carro tú te ves mejor. El cuarto huele a Christian Dior. Eres muy bonita pa' llorar por él. No merece que seas fiel. Ni tampoco tu piel. Oh, oh, oh. ¿Cómo hacerte entender? Muchas gracias.